que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces Él vio el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, adora al Verbo de Dios, el Mesías. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
sobre el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después de un reto del monte Carmel, el día llegó hasta ahora. Llevados a Babilonia,
después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó, salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó, salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volver a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Thank you.
amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente, mis amados hermanos. Amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Señor les bendiga. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Le bendiga, hermanos. Shalom, hermanos, shalom. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Sí, amén, amén, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este nuevo día. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias una vez más por esta grande oportunidad que tú nos permites, Señor, acercarnos ante tu palabra, Señor. No hay más otra fuerza más grande que tu palabra, Señor. Este mundo envuelto en tantas cosas mundanas, pero eso no, oh Padre. Tú viniste acá a este mundo a rescatarnos, oh Padre. Y esa es la razón y ese es el motivo que nos acercamos, oh Padre, a lecturar tus mensajes y tener un compañerismo contigo, oh Padre. Pero permite que nos acerquemos con mucha humildad, con mucha sencillez, porque tu palabra es tan sencillo, oh Padre, que dejaste pasar de los sabios y entendidos, Señor, y tú dijiste que tenemos que ser niños, y los niños no tienen en su cabeza lleno de tanta teología, tanta educación, oh Padre, entonces el niño puede captar tu palabra, Señor. Y en esta tarde, Señor, queremos que tú vengas en la escena, Señor. Necesitamos que tú seas el invitado principal para esta escena que va a llevar a cabo, Padre amado, tu lectura. Vuestra lectura, Señor, un compañerismo tan grandioso que tú nos diste en este último tiempo, oh Padre, sabiendo de que en este último tiempo tú enviaste, Señor, la unción del águila. Y también dijiste que habrán en este último tiempo personas con percepción profética que lo captarán esto. Nos acercamos, oh Padre amado, a lecturar un misterio, Señor, que estaba escondido en la Biblia, lo que decía Apocalipsis 17. Todos los misterios fueron abiertos a través del séptimo ángel, oh Padre amado. Entonces eso es lo que queremos lecturar, Señor, esperando de que tú seas el invitado principal, Padre amado, y bendice, Señor, grandemente al corazón de cada alma que está presente, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, Dios te bendiga. Amén, amén. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio con la bendición de nuestro amado Padre, el Señor Jesucristo. Continuamos con el mensaje. El sello del anticristo, predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 11 de marzo de 1955 por el hermano William Mario Grana. Voy a continuar con los párrafos del 68 al 74. Párrafo 68. Noten. Entonces la muchachita, cuando llegó allá, entró bajo el espíritu de eso. Usted viene para acá y entra en el espíritu de una iglesia y de repente uno entra a una iglesia. Se fija en el pastor. Estoy diciendo esto con reverencia. Observe la manera como el pastor se comporta. Encontrará a la gente comportándose de la misma manera. Por poco, si el pastor es muy pretencioso y demás, encontrará a su congregación de la misma manera. Si el pastor se comporta
con mucha insensatez, encontrará a la congregación de la misma manera. Si el pastor es un buen maestro, sólido del Evangelio, que mantendrá a sus hijos bien, les da una poquita de estimulación de protoplasma cuando ellos lo necesitan. Eso es correcto. Expone el Evangelio, les da una buena nalgada con ello. Ustedes encontrarán una buena iglesia obediente. Eso es correcto. Donde la gente puede venir y disfrutar en el Evangelio. Si él es un buen predicador, que se quedará en la palabra y se queda en la palabra. Y la dice de esa manera y ve que su iglesia es operada verdaderamente por el Espíritu Santo sin salirse en esos ismos. Y en cuanto comienza algo, él lo sacará de golpe de esa manera. Eso es lo que necesitamos hoy. Son más predicadores así. Amén. Las mujeres tienen lo de ellas. Ahora, predicadores, nosotros estamos obteniendo los nuestros. Eso es correcto. Es lo que necesitamos. Párrafo 69. El espíritu. Uno va a Rusia, encuentra un espíritu. Va a Alemania, encuentra un espíritu. Va a una organización, encuentra un espíritu. Un espíritu de los masones. Un espíritu de los Old Fellow. Uno entra a una casa, encuentra el espíritu de la casa. Y donde se quede, toma a una muy buena mujer. Y póngala con unas pícaras y ella se hará. Esas pícaras se comportarán bien o ella se hará como ellas. Esa es exactamente la verdad. Yo he visto miles de casos. Pasa lo mismo con los hombres. Dejen que anden alrededor de, dime con quién andes, te diré con quién. ¿Quién eres? Eso es correcto. Lo que necesitamos es no asociarnos con el mundo. Deberíamos de asociarnos el uno con el otro. Si nos alejamos del mundo, tal vez juntemos nuestros corazones. Amén, amén. Eso es correcto. Párrafo 70. Esta pobre cosita, cuando ella regresó, ella dijo que volvería a casa y trajo con ella a una de sus amiguitas, Susie. Y camino de regreso, su madre le dijo que la iría a buscar a la estación. Y cuando iban llegando, ella dijo, oh, quiero que veas a mi madre. Cuando la veas, así que ellas buscaron alrededor y de repente su madre estaba parada allí afuera. Y la muchachita que estaba con ella dijo, oh, Mary, ¿quién es esa con esa vieja apariencia espantosa que está allí? Su cara estaba completamente cicatrizada y estaba encorvada de esta forma, una pequeñita temblando de esa manera, con un pequeño mechón de pelo sobresaliendo por detrás de su cabeza, con un vestido blanco con manchas negras y rojas. Dijo, mira, esa vieja mujer decrépita que está allí, ¿quién es esa? Y la muchachita le daba vergüenza admitir que era su madre, porque ella había andado entre carroña. Ella se metió entre pretenciosos, lo sabe lo todo. Párrafo 71. Eso es lo que la iglesia ha hecho hoy día. Se metió entre los sabelotodos, sus grandes teólogos que estudian en seminarios. Y así que ustedes dicen, amén, casi igual a un becerro moribundo. Y luego se hacen llamar a un predicador. Yo prefiero tener en mi púlpito a un predicador audaz que no sepa la diferencia entre un frijol partido y café, pero que sabe lo que era el Señor Jesucristo. Con grados en el mundo de... Eso es correcto. Digo eso sabiendo la verdad. Lo que necesitamos hoy día es un buen hombre llamado por Dios, chapado a la antigua, que ha estado allá atrás en la colina llena de hierbas,
y ha orado a Dios profundamente, que no se avergüenza del evangelio, que pueda predicarlo y se para por la verdad. Amén. Párrafo 72. Cuando ella llegó, que se bajó del tren, salió allí y su pobre madre corrió para abrazarla y ella le dio la espalda a su madre. Ella traía algo de pretensión, algo que no era tan, su madre no era tan elegante, y esa es la forma en que la gente trata a Jesucristo hoy. No quieren lo chapado a la antigua, estar en el altar, limpiarse y vestirse como un santo, y actuar como un santo, y caminar piadosamente. Ellos tienen que tener sus entrenamientos y demás. Y sus fiestecitas y fiestas de naipe y de costura, y hablar sobre la señora tal y tal, así sucesivamente, y de arriba abajo, todas esas pequeñas viejas organizaciones. Ustedes siguen el mismo modelo de las iglesias del mundo. Eso es correcto. A ustedes les da vergüenza regresar otra vez al altar y arreglarse. Párrafo 73. Veamos a esa muchacha evitando a su madre, alejándose de esa manera, con esa cosita pretenciosa. Y de repente, cuando un conductor que estaba allí de casualidad conocía la razón, él se subió de un brinco a una vieja caja que está allí y dijo: miren esto, gente, ven cómo están observando a esa pobre mujer allí con ojos llorosos. Cuando vio a su propia hija alejarse de ella, dijo: mira esto, jovencita, dijo, esa es tu madre. A mí no me importa cómo se mira, esa es tu madre. Dijo: sucedió que éramos vecinos cuando esto sucedió, vivía al lado. Dijo: hace muchos años, gente, esta muchachita que está parada aquí, dándole la espalda a su pobre y vieja mamita aquí, con cicatrices, dijo, yo vivía cerca de ella. Su mamá se encontraba en el manantial sacando agua, lavando detrás de la casa, cuando una chispa pegó en la casa y la casa se incendió. Párrafo 74 y último, hermanos. Cuando su madre regresó con los dos baldes de agua, dijo, ella era una hermosa mujer, tan bonita como podía estarlo, y dijo, ella se asomó allí y la casa se estaba quemando. Los vecinos estaban corriendo y ya se había esparcido. Y dijo, su bebé está en la planta de arriba. Esa era la hija acostada allá arriba en su cuna. Dijo, la madre agarró una cobija del tendero de esa manera y se envolvió con ella, su rostro, y corrió entre el fuego en busca de su hija. Y dijo, los bomberos y los demás estaban gritando, regresa, regresa, pero nada la detendría. Ella continuaba, ella tenía que tomar a su hija, de lo contrario moriría. Y cuando llegó hasta donde estaba la bebé gritando, ella se quitó la cobija de su propio rostro hermoso y envolvió a la bebé con ella. Dijo, su rostro, entre corchetes, palabra no clara, y se cocinó a través de esa brasa hasta que se chamuscó y se quemó el cabello y se quemó el rostro hasta quedar carbonizado. Y dijo, jovencita, por causa de eso es que usted es bonita hoy y su madre fea. Dijo, es porque ella se hizo fea para que usted pudiera ser bonita y ahora usted se siente avergonzada de ella. Amén, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Edith, párrafo 75 al 81. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje El sello del anticristo, predicado el 11 de marzo de 1955, párrafo 75. Esa es la misma cosa que yo pienso esta noche. Ustedes pueden predicar todos sus credos y dogmas que quieran, pero mi Señor Jesús descendió de los cielos en forma de carne pecaminosa y se humilló a sí mismo y vino al mundo con carne y se burlaron de él y lo maltrataron y fue herido y molido y fue colgado allá en el Calvario como malhechor,
despojándose a sí mismo y bajando para llegar a ser mi Salvador, por causa que Él murió, yo vivo. No quiero nunca salir así, demasiado débil para decir la verdad al respecto y predicar el Evangelio. Independientemente si pierdo cada amigo que tengo en la tierra, yo quiero amistad con Él en la gloria. En aquel día, Él mirará hacia abajo y dirá: bien hecho, mi buen y fiel siervo. Amén. Yo le amo a Él con todo mi corazón. Y sé que yo, ustedes pueden seguir estrechando manos y uniéndose y diciendo credos y repitiendo toda clase de diferentes oraciones y así sucesivamente. Pero aquí está mi tema. Desde que por fe vi ese raudal fluir de tus heridas, amor redentivo ha sido mi lema y lo será hasta que muera. El malhechor se gozó al ver esa fuente en su día, que allí yo, aunque vil como él, mis pecados pueda lavar. Entonces en mi canto más doble y más dulce, cantaré de tu poder para salvar. Cuando esta pobre lengua, ceseante y tartamuda, permanezca en silencio en la sepultura. Párrafo 76. Amor movió a Dios poderoso. De tal manera amó Dios al mundo, a los indeseables, al punto que Él bajó y se hizo a sí mismo carne aquí en la tierra, y habitó entre los hombres para ser escupido y maltratado, y para que se rieran y burlaran de Él, y para redimirnos de regreso. ¿Qué debiéramos de hacer nosotros esta noche? Tomen sus lugares al otro lado de la cruz y digan: aquí estoy, Señor Jesús, aquí vengo, lavo todos mis pecados, toda mi malicia, quita la indiferencia de mí, permíteme amarte, Señor, con un amor puro y ferviente, que todas estas viejas cositas pasen como lo más impactante del día. Oh hermano, hermana, si lo lastimé u ofendí, quiero que me perdonen. Pero nunca salgan y piensen que no les he dicho la verdad, porque eso viene de la palabra de Dios. Y ustedes pueden finalmente acomodar su oreja de tal manera al punto que serán sellados por el anticristo. El anticristo está en contra del verdadero Cristo, el verdadero mover del Espíritu. Y la cosa está tan pegada, está engañando al mismo elegido bajo emociones y sugestiones y cosas. 77. Regrese a Cristo a un corazón de amor esta noche. Regrese a un lugar hasta que pueda amar a todos sus enemigos y pueda estrecharle la mano. No porque es su deber, sino porque algo en su corazón así lo dice. Algo le hará amar al enemigo más amargo que tenga. Si eso no está en su corazón esta noche, independientemente de la emoción que haya tenido, usted todavía está fuera de Cristo, fuera de Dios, perdido, alejado de Dios sin misericordia. Eso es correcto. ¿Por qué no viene y lo recibe a Él sobre las bases de amor divino? Oremos. Padre Celestial, oh, como yo, oh, mi corazón sangra cuando sé que la gente en este mundo y viendo a esta gran ciudad aquí de Los Ángeles, donde pienso de Paul Riddle, allá lejos, recargando su hombro, su cabeza sobre el hombro de un hombre y llorando y diciendo: ¿por qué no le vendí mi mensaje a los acalorados pentecostales? Y él se fue cometiendo un error, tratando de palmear a la gente. Dios, no permitas que yo lo haga. Párrafo 78. Ayúdame, querido Dios, a pararme allí en el valle, pararme con la espada en la mano. Concédelo, Señor, y predicar las inescrutables riquezas del amor del Señor Jesucristo, diciéndole a los hombres y a las mujeres que sus pecados están delante de ti, a menos que lo confiese y mueran a sí mismo.
y lleguen a ser nacidos de nuevo. Ellos están alejados de ti, Dios. Este gran grupo encantador del Evangelio completo de hombres y mujeres, ¿cómo es que han recibido el conocimiento de la verdad? Dios, permíteles caminar en la verdad ahora. Permíteles vivir y predicar y hacer las cosas que la Escritura les está diciendo que hagan. Padre, oro que si hay alguien aquí esta noche fuera de ti, que no te conoce, que solo han sido sugestionados, pero nunca en realidad han nacido de nuevo. Ellos saben que no lo han hecho. Que sean lo suficiente hombre y mujer esta noche para aceptarte. Y que vengan y digan, Señor, me voy a quedar aquí hasta que mi corazón se suavice, para poder ser un amigo amoroso a mi enemigo. Y pueda hacer estas cosas que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Párrafo 79. Dios, permíteles quedarse hasta que el Espíritu de Cristo entre y ministre y todo, hasta que haya un tiempo de quebrantamiento, yendo al torno del alfarero, y sea quebrantado y moldeado de nuevo, hasta que haya un gran amor de Dios rodando, recorriendo esta nación a un avivamiento chapado a la antigua, y un llamado de regreso, a los hijos regresando otra vez a Dios. Concédele, Señor, ten misericordia. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si el órgano nos da solo un poco de música, me pregunto esta noche, si hay aquí un amigo pecador que en verdad está fuera de Cristo, fuera de Dios, no lo conoce a Él, levante su mano a Dios y diga, Dios, ten misericordia de mí. Yo creo que yo ahora lo creo en mi corazón. Yo quiero venir al Señor. Quiero una experiencia, hermano Branham, como la que usted está hablando. Estoy levantando mi mano a Dios y dígale a Él que haga de esa manera. Párrafo 80. Mientras los cristianos están orando, ¿levantarán su mano los pecadores? Yo sé que ha sido duro, cortante, pero hermano, es la verdad. Mire, hay bombas atómicas colgando allá lejos en Rusia, hoy con un nombre en ellas. Dios le bendiga. Eso es. Dios le bendiga. Muy bien. Eso está bien. Dios le bendiga. ¿Alguien más que levante su mano? Dios le bendiga. Dios le bendiga, joven, y a usted. Eso es correcto. Sí. ¿Qué tiene que hacer uno, hermano Branham, para recibir esto? En su corazón diga, Señor Jesús, no vengo de ninguna otra manera, sino en esta única cosa sólida, que en mi corazón yo sé que no estoy bien, y sé que el único que puede ponerme bien eres tú. Y aquí vengo, creyéndote ahora mismo, que cambiarás mi corazón y mi actitud hacia la gente, hacia cosas, y hazme una nueva criatura. Y estoy levantando mi mano a ti, Señor, diciendo, recíbeme. Y Dios prometió en su palabra, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación al final, sino que tendrá vida eterna. Párrafo 81. 7 u 8 levantaron su mano. ¿Hay alguien más? Solo levántela ahora, mientras está orando la iglesia. Solo levante su mano a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga, joven, por aquí. Sí. ¿Alguien más? Ahora solo mantengan sus rostros inclinados y orando. Diga, Señor, ¿qué debo hacer? Oh, solo piense, su nombre pudiera estar colgando en esa bomba. Recuerde, el ángel de la muerte puede estar a su puerta. Usted dice, bueno, lo haré en algún momento. Tal vez no tenga otro momento. Espero que sí lo tenga, pero pudiera ser que no. Usted dice, hermano Branham, ¿qué le ha pasado? Oh, veo el tiempo del fin, amigos. Veo que el fin está aquí. He cruzado la nación, lo he intentado. Confío en que Dios me ha dado favor con ustedes y lo veo a Él trabajando y viendo cuál infalible. Dios ha confirmado que les he dicho la verdad. Ahora, lo digo con mi mano ante Dios. Si alguna vez les he dicho la verdad en mi vida por cualquier cosa, es la verdad en este momento.
se los digo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, párrafo 82 a 89. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el sello del anticristo, y concluimos con los siguientes párrafos. Este mensaje fue predicado el día 11 de marzo del año 1955, párrafos 82. No dejen que Satanás los engañe. Cuando menos se lo imaginen, ustedes estarán marcados por fuera del reino y no podrán entrar. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Si usted no está positivo, seguro que se ha alojado un profundo amor por todos, alejándose una profunda paz que sobrepasa todo entendimiento. Si eso no está en su corazón esta noche, si yo estuviera sentado en su asiento, yo levantaría mi mano a Dios y diría: Dios, coloca por mí eso en mi corazón esta noche. Quiero rendirme. Quiero venir ahora. En verdad lo quiero. Quiero consagrarme otra vez a ti y hazme lo que debo ser. ¿Levantará su mano? Dios le bendiga, Señor. Ese es un hombre verdadero. Dios tendrá misericordia de usted, mi hermano. Esto solo Dios le bendiga, niño, un joven allí con su rostro inclinado. ¿No vendrá? Hay una fuente llena de sangre. Dios le bendiga, Señor. Esa es la manera. Dios le bendiga, Señor. Yo lo veo. Esa es la manera de hacerlo. Usted sabe que no está escondido delante de Dios. Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Párrafo 83. Oh, cuando ese día. Ahora les quiero decir algo. Ustedes han visto al Espíritu Santo trabajando. Y ustedes ven que cualquier cosa, no estoy diciendo esto para alardear de mí mismo, no lo estoy diciendo de esa forma, pero vengo con un propósito, para traer un mensaje a este país antes que llegue el fin. Estoy comenzando en California, yendo hacia la costa oeste, Escuchen, permítanme decirles, amigos, el tiempo está a la mano. Yo lo creo con todo mi corazón, y esa es la razón que debo predicar de esta manera. Porque Dios me va a hacer responsable. Si me creen que soy el siervo de Dios, si me creen que soy verdaderamente de Dios, entonces créanme esta noche. Yo les he dicho la verdad. Tal vez los he herido con sus credos. Yo no tengo nada en contra de ninguna iglesia. Si se trata de alguna iglesia, no me interesa cuál sea, qué nombre tiene, no importa. Pero con respecto a lo que estoy hablando, es si el amor de Dios está en esa iglesia, si el amor de Dios está en usted, no importa cuál sea su iglesia, es lo que usted es delante de Dios, es un asunto individual. Empiece usted y su iglesia lo seguirá. Párrafo 84. ¿Alguien más levantará su mano antes de orar otra vez? Consagre ahora de nuevo su vida a Dios. Si usted cree que esa es la verdad, levante su mano, diga: yo lo recibo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El hermano de color, y Dios le bendiga. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, Señor. Eso es maravilloso. ¿Alguien más? ¿Saben lo que Dios dijo? Él dijo: si ustedes hacen eso, ese mismo minuto yo les daré vida eterna. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. Dios bendiga a la dama. Bendiciones a la dama en la silla de ruedas. Bendiciones al hombre por aquí con su mano levantada. Dios le bendiga allá atrás, dama, y Dios le bendiga, Señor, con ambas manos levantadas. ¡Oh, vaya! ¿Alguien más? Esa es la manera. Esa es la manera. Yo sé, amigo. Si yo tengo discernimiento, entonces créanme. Dios está hablando a los corazones aquí esta noche. Yo sé que Él lo está haciendo. Él puso esto en mi corazón para predicarlo. Y yo sé que esto es la verdad. Y sé que es para el bien de ustedes. Párrafo 85. Oh, la ciudad está llena de todo. Dios le bendiga, hermano. Ahora, cuando el Espíritu Santo hable, levante su mano. Diga: sí, Señor, escucha tu voz. Bueno, esa es la cosa más grandiosa en el mundo. ¿Qué si usted llegara a un punto donde el Espíritu Santo ya no le pudiera hablar más? ¿Tuviera usted su oreja horadada? El diablo y la popularidad y cosas descabelladas del mundo. Entre paréntesis, Dios le bendiga, hermana. Ha horadado su oreja. Dios le bendiga. Otro
Otro hermano, sí, Dios le bendiga. ¿Qué si el diablo le ha horadado la oreja para, oh, yo pertenezco a mi iglesia, soy tan bueno como cualquier otra persona? ¿Qué si él le tiene en su condición? Entonces usted servirá a un credo el resto de sus días. No puede escuchar el Espíritu. Dios le bendiga, muchachito. Veo que un muchachito levantó su mano. Párrafo 86. Me pregunto en este momento, mientras estamos aquí, les quiero preguntar a los que levantaron sus manos. ¿Se pueden poner de pie un minuto solo para que ustedes mismos se consagren a Cristo, que acaban de venir? Dios le bendiga a usted. A usted, eso es correcto. Solo póngase de pie por un minuto hasta que hagamos la oración. Solo póngase de pie, eso está bien. Dios le bendiga. La gente está viniendo a Cristo. Solo póngase de pie. Diga, estoy dispuesto, no me importa. Ahora miren lo que están tomando. Su postura delante de la gente. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, hermano. Póngase de pie, solo póngase de pie, levante su mano, póngase de pie, diga, aquí estoy, Señor Jesús, estoy dispuesto a darme a conocer en público. Usted dice, si yo no me avergonzare de ti, entonces tú te avergonzarás de mí, pero si yo testifico de ti delante de los hombres, tú testificarás de mí delante del Padre y los santos ángeles. Por lo tanto, aquí estoy parado en público para que todos me vean. Me paro para decir que estoy ahora consagrado mi vida a Jesucristo. Yo quiero que Él tenga misericordia de mí. Párrafo 87. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso está bien. Dios le bendiga. Damas, solo permanezcan parados, cada uno, por unos cuantos minutos más. ¿Alguien más se pondrá de pie? ¿Lo hará usted, amigo? Esto es más que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Se pondrá de pie alguien más? Me pregunto, mientras están parados, si usted cree, eso es correcto, hermana. Esa es la manera de hacerlo con él. Dios tenga misericordia de usted. El Espíritu Santo está aquí, yo lo sé. Dios sea con usted. Ahora, mientras cantamos muy lento, hay una fuente llena de sangre. Mientras la hermosa música está tocando, si usted cree que Dios escucha mi oración, si cree que yo he sido ungido para esto, orando por los enfermos, si Dios me ha dado gracia con sus ojos, estoy ungido. Ahora para la salvación de su alma. Repito esta parrecita. Orando por los enfermos, si Dios me ha dado gracia en sus ojos, estoy ungido ahora para la salvación de su alma. Quiero que vengan para acá y se paren en el altar conmigo. Quiero estrecharles la mano e imponer manos sobre ustedes, orar con ustedes. Ahora, la audiencia, canten lentamente mientras todos vienen. Aquel que vendrá para acá, todos los que están dedicando sus vidas a Cristo. Muy bien. Párrafo 88. Nuestro Padre Celestial. Mientras estos hijos tuyos estaban alejados hace unos momentos de la mancomunidad, pero ahora ha sido hechos cercanos. Han venido para acá para confesarte como su Salvador. Muchos de ellos quizás han pertenecido por años a iglesias, pero ellos han venido creyendo y aceptándote a ti como su Salvador personal. Ellos no se sienten avergonzados de eso esta noche, en medio de todo problema y con sus amigos parados alrededor. Aún ellos creen y te están aceptando como su Salvador personal y están dando testimonio de ello delante de esta audiencia. Y oro, Dios, ahora que los bendigas mientras te están ofreciendo alabanza a ti, dándote la alabanza y la gloria por todo lo que has hecho por ellos. Y oro que tus misericordias permanezcan siempre con ellos. Permite que en este momento, mientras están aquí llorando como está cada uno de ellos con ojos rojos y sollozando en sus pañuelos, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias, Señor. Párrafo 89. Algún día glorioso, todo habrá terminado. Un día las olas frías de la muerte recorrerán cada brazo de los que están aquí parados. Entonces ellos recordarán que han venido sobre las bases de la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca. Ellos se han parado aquí delante de la audiencia porque sintieron que tú tocaste en su corazón. Tú dijiste, ningún hombre puede venir excepto que mi Padre lo traiga. Y todo el que viene cuando el Padre está trayendo, yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día postrero. No vendrán a condenación, sino que ya han pasado de muerte a vida. Concede, Señor, tus
amorosas bendiciones de cada uno mientras están orando porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Continúa con la lectura de un hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje, el sello del anticristo. Vamos a continuar con un nuevo mensaje, el sello del Cristo, predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 12 de marzo de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa con la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos del 1 al 6. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga. Iniciando con el mensaje, el sello del Cristo, predicado el 12 de marzo del año 55, párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Eso es llegar justo a tiempo, ¿no es así? Hice un giro equivocado esta noche. Le di la vuelta al edificio, salí por el otro lado y me costó bastante regresar. Y justo cuando entré por la puerta, los escuché cantando. Solo creer. Yo pensé, oh, vaya. Así que nosotros teníamos una pequeña competencia esta noche. Noche tuve que esperar mucho. Y yo dije, ahora, hermano Murray, si yo tengo que esperar allá media hora otra vez esta noche, usted va a predicar el lunes por la noche, el martes por la noche y el miércoles por la noche de la próxima semana. Yo dije, yo voy a estar allí exactamente a tiempo. Esa es la razón por la que él llegó a tiempo. Sí, señor. Entre corchete, el hermano Munri dice, vamos a hacer que predique 3 días más por eso. Bueno, yo llegué aquí a tiempo, sin embargo, usted se acababa de levantar, ¿no es así? El hombre tuvo que poner este gancho alrededor de mi cuello, lo que sea que era eso, para que yo pueda hablar desde aquí. Me imagino que empiezo a desplazarme un poco y me alejo del micrófono. Párrafo 2. ¿Todos se sienten bien? Oh, eso está bien. Eso está muy bien. Bueno, esperamos poder. El Señor simplemente nos bendiga y que nosotros metamos nuestras manos en la jarra de miel y empecemos a comer de la miel de Dios, su palabra. Uno de los cuadros más lindos que yo haya visto. No sé si alguna vez se los conté. A mí me gusta pescar y había un... Yo estaba muy arriba, al norte de New Hampshire, el lugar de la trucha de arroyo. Yo anduve cargando una mochila en mi espalda durante unos 3 días, metido en el bosque. Yo estaba pescando en lo alto de las montañas, donde los principiantes no llegan a eso, ustedes saben, muy adentro. Y yo tenía una pequeña tienda de campaña allí una mañana y me levanté temprano y bajé a lo largo de los arbustos. Yo tenía una pequeña hacha de mano. Estaba cortando algunos arbustos para poder hacer que el señuelo de mosca funcionara bien. Estaba capturando estas truchas de arroyo. Y entonces dieron como las 8 de la mañana y regresé. El sol estaba fuerte y cuando yo regresé al campamento, estaba tirado en el piso. Había una vieja mamá oso y 2 pequeños cachorros que habían entrado allí y realmente destrozaron esa cosa. Quiero decir que estaba disperso de un lugar a otro. Párrafo 3. Bueno, yo tenía una vieja pistola oxidada en alguna parte, pero el oso no es lo que él come. Es lo que destruye. Él simplemente tumbó la estufa con el tubo y luego saltó sobre ella nada más por oírla hacer ruido. Ustedes saben, y es simplemente un tipo muy malo. Y cuando yo llegué, la vieja mamá oso, ella me olió enseguida y se alejó de inmediato. Ella les chilló a estos cachorros. Un pequeño cachorro corrió con ella. Y ella salió de allí, pero el otro pequeñito se quedó allí sentado. Él me estaba dando la espalda. Bueno, me preguntaba,
¿qué le pasa a ese pequeñito? Él no se va. Y ella se quedó allá en el bosque, ¿ven? Al lado de una colina. Ella estaba arrullando. Yo me preguntaba, ella está haciendo que ese cachorro fuera allá. Y él no iba. Ustedes saben, él solo se quedó allí con la cabeza agachada de esa manera. Y yo pensé, bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿qué le pasa a ese pequeño? Y así que yo seguí caminando un poco más cerca. Y yo no quería acercarme demasiado, porque ella podría rasguñarlo a uno. Yo la estaba mirando y ella seguía arrullando, levantándose y arrullando. Y yo no quería tener que matar a la vieja osa y dejar a los dos huérfanos en el bosque. Así que yo seguí mirándola. Había un árbol bastante cerca, pero ella puede escalar mejor que yo, así que... Pero yo sabía que yo tenía que hacer algo. Y me preguntaba qué estaba haciendo ese pequeño. Y cuando llegué a un lado, para poder mirarlo de lado. Párrafo 4. ¿A cuánto les gustan los panqueques y la melaza? Déjenme decirles, eso es, yo no soy muy bueno haciéndolos, pero sí que me encantan. Así que yo tenía un cubo de miel. Ustedes saben, la clase que mantiene a los bautistas enderezados. Miel, ustedes saben por qué. Así que yo tenía un cubo de miel allí. Y normalmente llevo un cubo grande, porque no creo en rociar. Yo realmente los bautizo y les vierto bastante miel encima. Así que vierto esta miel en esos panqueques, ustedes saben. Y este pequeñito había entrado allí y a ellos les encantan las cosas dulces de todos modos. Y él destapó ese cubo de miel. Él estaba sentado allí y él lo tenía levantado hacia él de esta manera. Ustedes saben, él metía su patita allí y tomaba de esta miel y luego la lamía de esa manera. Él era miel de pies a cabeza, solo. Y él trató de verme y sus pequeños ojos estaban pegados, ustedes saben. Y él estaba tratando de abrir sus ojos, mirándome de esa manera. Yo pensé, oh Dios, él me miró directamente sin la más mínima preocupación, como diciendo, bueno, ¿quieres un bocado? Así que él volvió a meter su pata y siguió empapándole de nuevo. Párrafo 5. Y yo pensé, bueno, si acaso no es eso como tener un antiguo jubileo pentecostal, entonces yo nunca he visto uno. Eso es correcto. Miel por todas partes. Por todo encima de su cabeza, por todas partes, usted está cubierto de miel. Eso es correcto. La mano está dentro del tarro de miel. Una verdadera delicia. Lo extraño de esto, cuando finalmente dejó caer el cubo, después de que lo dejó completamente limpio, bueno, el pequeñito se acercó a la madre y a ellos, y ellos lo lamieron para quitarle la miel de encima. Yo solo espero que nosotros recibamos tanta miel que todos quieran lamer, ¿no es así? Intente disfrutar algunas de nuestras bendiciones del Señor. Párrafo 6. Ahora, a nosotros nos encantan las reuniones gozosas, chapadas a la antigua. ¿A ustedes no? Donde nosotros solo... Pero ustedes se sienten que enderezar bien antes de poder disfrutarlos, ustedes saben, tienen que ir por el camino correcto. Anoche estuvimos hablando sobre la marca del anticristo y esta noche la marca de Cristo, el sello del anticristo o el sello del Cristo. Y ahora, confiando en que todos se sienten bien y recuerden los servicios mañana por la mañana, vayan a alguna iglesia. Si están de visita aquí, hay varios avivamientos sucediendo alrededor de las diferentes partes del país. Así que esperamos que encuentren su lugar en alguna buena iglesia del Evangelio completo, alguna buena iglesia espiritual, y vayan a la iglesia por la mañana. Y luego, mañana por la tarde, tenemos nuestros servicios cuando todos no se están llevando a cabo otros servicios. Amén, hermanos. Dios les bendiga.
Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura. Hermana Esperanza, en los párrafos del 7 al 11. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Seguimos con el mensaje, el sello de Cristo, del Cristo, del 1203 del 55, párrafo 7. Yo creo que eso es lo bueno de los hombres cristianos de negocios, ¿no es así, ministros y laicos? Yo aprecio eso en ellos, no interferir con sus servicios regulares de la iglesia. Y así que esperamos que todos vengan mañana por la tarde. Y mañana por la tarde es el servicio de sanidad también. Vamos a orar por los enfermos. Si el Señor quiere, mañana por la tarde se repartirán tarjetas de oración como a la 1:30. Me supongo que a la 1 o a la 1:30. Así que no estorbará al resto de las actividades de la tarde. Luego yo vendré y quiero hablar mañana por la tarde por unos momentos, si el Señor quiere, y luego formar la línea de oración y orar por los enfermos. Párrafo 8. Ahora, antes de abrir esta maravillosa palabra del Dios vivo, yo creo que cada religión verdadera está fundada sobre esto. Y si la religión no habla de esto, entonces no está correcta. Aquí está el único fundamento de Dios, la única verdad que nosotros podemos, si algo es contrario a esta palabra, no es la verdad. En la Biblia antigua ellos tenían tres formas de conocer un mensaje. Primero era por la ley, luego por profetas o un soñador. Y cuando ellos soñaban o profetizaban, y en el pecho de Aarón estaba el pectoral, lo que ellos llaman el Urim Tumim. Los maestros tal vez entienden eso. Yo sé que ustedes lo entienden. Y luego, si un profeta profetizaba y las luces no destellaban en ese Urim Tumim, estaba errado. Si un soñador contaba un sueño y no destellaba en ese Urim Tumim, estaba errado. Y ahora el diablo tomó el diseño de eso e hizo una de esas bolas de cristal. Pero Dios todavía tiene su Urim Tumim y eso es correcto. Si algún predicador predica o algún profeta profetiza o algún soñador sueña un sueño que es contrario a esto, entonces eso está mal. Eso es correcto. Debe venir de la palabra. Yo soy un gran creyente en la palabra. Eso es lo que nos mantiene enderezados. Regrese a la palabra de Dios. 9, párrafo 9. Ahora nosotros podemos darle vuelta a las páginas de esta manera, pero solo hay uno que puede abrir el libro, y ese es el que vino y lo tomó de la mano derecha de aquel que estaba sentado en un trono. Un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Ningún otro que nuestro Señor Jesucristo, el autor de la palabra. Inclinemos nuestros rostros solo un momento ahora para hablar con Él. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por este feliz grupo de personas que se reunieron aquí esta noche para venir y disfrutar la palabra. Y hemos venido con un solo propósito, eso es para tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios, teniendo cosas en común, sabiendo que somos ciudadanos del mismo reino, el reino del Señor, el gran Rey de Reyes. Y hemos venido esta noche para tener compañerismo alrededor de la palabra. Ahora que el Espíritu Santo venga y tome la palabra directamente del libro, y se la dé a la audiencia, al predicador, tal como tenemos necesidad, Padre, repartiendo correctamente la verdad para que cada hombre pueda irse de aquí esta noche sintiendo que ha sido bueno estar aquí. Concédelo, Señor, debido a su presencia. Párrafo 10. Salva a los perdidos esta noche, querido Dios.
Estoy tan agradecido por la última noche de ver a esos pecadores que venían por el pasillo llorando, con los ojos enrojecidos, sentados aquí alrededor del púlpito. Hombres jóvenes, mujeres jóvenes, ancianos, personas de mediana edad, niños pequeños viniendo alrededor del trono para dar gracias por la salvación que tú les diste. Anoche tú hablaste maravillosamente a sus corazones. Muchos de los que ya eran creyentes vinieron para ser llenos del Espíritu. Estoy seguro, Padre, que tú se lo concedes a todo aquel que viene. Y ahora, Señor, oramos para que tú sanes a los enfermos esta noche, viendo que los enfermos ya comienzan a juntarse. Donde el Evangelio es predicado, tiene que haber señales y maravillas para acompañarlo. Y vemos a los enfermos ya reunidos. Oramos para que tú sanes a cada uno de ellos. Ellos ni siquiera tendrán que regresar mañana en la forma para que se ore por ellos, por sanidad. Ellos solo regresen sanos para disfrutar de las bendiciones de Dios. Amén. Que cada persona que rinda, se rinda ahora al Espíritu. Amén. Amén. Y Padre, toma a tu siervo inútil, y que yo pueda rendirme al Espíritu Santo esta noche para la predicación de la palabra. Ábrelo a nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Párrafo 11. Anoche, mientras yo hablaba sobre la marcación de la bestia o el sello de la bestia, lo llamaríamos así porque es llamado el sello de Dios. Y nos dimos cuenta que el sello de la bestia es, el sello representa un trabajo terminado, porque cualquier cosa que se termina, se sella. El vagón, cuando está cargado, perfectamente cargado, el inspector tiene que pasar primero la carga de madera o lo que sea que esté en el vagón. Luego el inspector viene y lo revisa. Si han puesto el vagón en el riel lateral para cargarlo, el inspector sacude todo para ver si está bien firme y estable. Y luego, cuando él ve que todo está estable, cierra la puerta y lo sella. Y está sellado hasta su destino. De esa manera nos hace el Espíritu Santo a nosotros. Viene y sacude algunas cosas que están sueltas en la iglesia, sueltas en el individuo, viviendo solo un poco imprudente. Las cosas que nosotros no debemos hacer y las cositas que están mal con nosotros, Dios llega y las sacude bien. Primero para ver si usted está sólido en la palabra, ver si usted es elegible como un hijo o siervo de Dios para continuar. Aleluya. Después de que él descubre que todo está macizo, entonces la puerta se cierra y usted es sellado. Amén. Así para finalizar, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos de 12 al 17. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el sello del Cristo, predicado el 12 de marzo de 1955, párrafo 12. Cuando el diablo finalmente ha persuadido a cada persona a descreer el Evangelio y finalmente un día después que Dios le ha presentado el conocimiento de la verdad y él le da la espalda por última vez, dice, no, solo me quedaré con lo mío. Entonces el diablo lo lleva a la puerta, perfora su oreja, como fue en el tipo del Antiguo Testamento, o sella su entendimiento, para nunca más tener fe en el Evangelio sellado, y él servirá al diablo para siempre. No hay más esperanza para él, se ha ido, perdido, sin esperanza, sin Dios, sin misericordia. Y ahora, la tragedia de estas dos cosas es que el sello del enemigo es un sello religioso, correctamente, muy religioso. Quiero leer algo ahora de las Escrituras antes de irnos. En Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 3 y 4. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna,
ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y luego nosotros vemos que en muchos lugares, ustedes lectores entienden de cómo en muchos lugares de la Escritura se predica o se enseña especialmente el libro de Apocalipsis sobre tener el sello de Dios. Ahora, después de anoche, basándonos y viendo lo que era el sello de Satanás, que era rechazar el Evangelio, el jubileo, el Evangelio son las buenas nuevas. ¿Es correcto eso? Y ese es el año de jubileo para cada hijo caído de Adán, después de haber recibido sus grandes beneficios del Evangelio que se les ha dado y lo rechazan. Entonces, de acuerdo con el testamento, son sellados fuera del reino. Tienen que servir a su maestro el resto de sus días. Párrafo 13. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo fueron ellos sellados? Eso fue sellado por el oído, porque la fe viene por el oír. Y si es portado el oír del Evangelio, no me refiero al oír físicamente, el oír espiritualmente. Sus oídos espirituales han sido marcados a las cosas buenas de Dios. Ustedes lo rechazaron por última vez, entonces quedan sellados por fuera. Pueden ser muy religiosos. Ahora, usted dice, ¿puede ser posible que la persona pertenezca a una iglesia entonces? Hermano Branham, yendo a la iglesia y siendo muy sincero con toda su sinceridad y aún así estar perdido, absolutamente correcto. La gente más sincera que he visto en mi vida han sido paganos e idólatras, tan sinceros, entregando a sus bebés para sacrificio, torturándose a sí mismos y todo. Toda la sinceridad en la que uno podría pensar. Los musulmanes son sinceros, los budistas son sinceros, los jainistas son sinceros, tan sinceros que ellos no tocarían ni una hormiguita, ni nada en absoluto. Muy sinceros, mucho más que cualquier cosa que el cristianismo haya producido, que yo pueda ver, especialmente en este día. La sinceridad no significa eso. La Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pareciera que debería estar todo bien, pero Dios tiene un camino y usted tiene que venir no de la manera que parece correcta, sino en la manera en que Dios dice que es correcta. Amén. Ese es el camino de la cruz. Párrafo 14. Ahora, en el libro de Efesios leemos ahora lo que es el sello de Dios. Vemos lo que es el sello del diablo. Ahora, en Hebreos 10, primero iremos al sello de Dios, porque si descreemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si la verdad ha sido presentada, Jesucristo vino a la tierra para presentar la verdad, y no solo para presentar la verdad, Él era la verdad, y la gente religiosa de ese día dijo, ahora nosotros sabemos que Él tiene telepatía mental. Nos damos cuenta de que Él está leyendo sus mentes por ahí, pero nosotros creemos que todas sus sanidades y todo lo que Él hace es solo por medio del diablo, porque Él no está de acuerdo con nuestra denominación. Entonces ellos dijeron, Él es un demonio. Jesús dijo, ahora, ustedes pueden decir eso contra el Hijo del Hombre, porque a ustedes se les presentó la verdad. Ustedes realmente saben qué es la verdad. En otras palabras, Nicodemo lo expresó, dijo, sabemos, Rabí, tú eres. Nosotros, ¿quiénes? Los fariseos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, tuve que escabullirme hasta aquí de noche para hablar contigo. En otras palabras, una tradición, separando a los hombres por sus tradiciones. Ojo, vaya. Párrafo 15. Y yo miro eso y veo entonces a ese gran Cristo parado allí. Él dijo, ahora, tú puedes decir eso contra el Hijo del Hombre, porque la expiación aún no se había hecho. Cristo estaba allí, pero él estaba en la célula de sangre con un caparazón. Pero cuando esa célula de sangre fue rota por la lanza romana, porque el pecado en el Calvario y el Espíritu Santo sería liberado a cada creyente que vendría a través de la sangre derramada. Él dijo, cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. En otras palabras, ustedes fariseos, el Espíritu Santo no está en el mundo ahora,
por lo tanto, está suelto para cada creyente. Así que serán perdonados por eso. Pero un día vendrá el Espíritu Santo y luego que esa generación diga entonces algo en contra de ellos y llamen a las mismas obras el diablo, y ellos nunca serán perdonados en este mundo ni en el venidero. Párrafo 16. Ahí está. Pablo lo retoma. En Hebreos 10 dice, si nosotros descreemos o pecamos, ¿y qué es pecado sino incredulidad? El que no cree ya ha sido condenado. Si descreemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bastante fuerte, ¿no es así? Pero eso es lo que necesitamos. Sí, nosotros hemos servido al Señor, ustedes cristianos, durante todos estos años, en hora de que dejemos la dieta de leche. Es hora de que seamos capaces de comer algo de carne sólida. Las carnes sólidas están aquí para nosotros y el Espíritu Santo nos la dará a comer si nosotros solamente nos sinceramos y dejamos que Él lo haga. Párrafo 17. Ahora, el rechazar la verdad cuando es presentada, entonces sus oídos son sellados. Ustedes se alejarán de Dios, muy religiosos. La Escritura dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, entre paréntesis, todas las apariencias muy fundamentales, la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso es correcto. Esa es la Escritura. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí es donde mi fe está anclada en la palabra de Dios, no en la tradición de los hombres, sino en la palabra de Dios. Ahí es donde me paro desde hace 23 años. Ahí es donde yo quiero estar cuando llegue Jesús, o cuando llegue la muerte para liberarme de esta vieja casa pestilente en la que vivo. Amén. Parado en la palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca fallará. Es inmortal, eterna. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermana Claudia, en los párrafos del 18 al 25. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, siguiendo con el mensaje, el sello del Cristo del año 550312, párrafo 18. Entonces, la gente piensa solo porque usted va a la iglesia, dicen, oh, eso es todo lo que yo tengo que hacer, es ir a la iglesia, ser una buena persona. Eso está errado, hermano, usted está engañado, eso es correcto. Esaú era un tipo bastante bueno también. Incluso Caín era un buen tipo. Ambos adoradores, creyentes. Caín no era un incrédulo. Él era un creyente. Él subió y edificó una iglesia e hizo un altar. Lo decoró y se arrodilló y oró y adoró a Dios. Y Dios lo rechazó, porque él no tenía la revelación espiritual. Él vino con sinceridad en su corazón. ¿Podría usted imaginarse a un hombre viniendo, sabiendo que era entre la muerte y la vida, que su destino eterno descansaría en su sacrificio y vendría a pecar voluntariamente? No, señor. Él vino con la integridad de su corazón y se presentó. Pero vea, hermano, toda su sinceridad no significa que sea. Dios solo ha prometido un camino. 19. ¿Cómo creen ustedes que Abel supo de traer un cordero en lugar de una manzana o como sea que quieran llamarlo? ¿Cómo supo que tenía que traer un cordero? Porque no había Biblia escrita en esos días. Le fue revelado a él por el Señor. Jesús dijo, después de bajar del monte de la transfiguración, aquí está, ahora quiero que lo capten. Al bajar del monte de la transfiguración, Jesús dijo,
¿Quién dicen ustedes que soy yo, el Hijo del Hombre? Uno dijo, bueno, unos dicen que eres Moisés, y otros dicen que eres Elías, y unos dicen que eres el profeta. Él dijo, eso no es lo que le pregunté. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 20. Ahora, la Iglesia Católica dice que hay una roca allá y que la roca era Pedro. Y ellos edificaron la iglesia sobre Pedro. La Iglesia Protestante dice, no era Jesús. Yo difiero con ambos completamente. No fue ninguno de los dos. Porque Pedro acababa de decir, mire, él dijo, ¿quién dices que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entre paréntesis, tú no aprendiste esto en alguna escuela de teología. No lo aprendiste de ninguna otra manera. Cierro paréntesis. Sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La verdad espiritual revelada de Jesucristo. Si usted solo está exaltado y emocionado, eso no funcionará. Tiene que ser un testigo directo que Dios mismo, por elección, le ha llamado a usted y le ha revelado a Cristo. Amén. Párrafo 21. Algunas personas vienen a la iglesia solo por la parte emocional. Algunas personas vienen a la iglesia solo para cantar. Algunas personas vienen a la iglesia solo para disfrutar los buenos cantos. Eso está bien. Algunas personas vienen a la iglesia y se unen a la iglesia solo para esconder su maldad, hacerse a sí mismos un nombre un poco mejor en el vecindario. Algunos vienen a la iglesia sinceramente, pero nunca tienen un toque de Dios. Pero cuando Dios llama a un hombre, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trae primero. Y todo aquel que viene, yo le daré vida eterna, lo resucitaré en el día postrero. ¡Oh, espero que lo vea, hermano! Es el trabajo del Espíritu Santo revelándose al individuo, no sobre alguna emoción, no sobre algo que usted debe hacer o no debe hacer. O esto, aquello o lo otro. Todas esas cosas están bien. Esos movimientos y obras y gritos y danzas y hablar en lengua. Todas esas cosas están bien. Pero lo primero tiene que ser una revelación espiritual que Dios le haya dado al individuo que Jesucristo es el mismo de Dios. Que Jesucristo es el Hijo de Dios llamando. Eso es correcto. Sin eso, hermano, usted solo está personificando, solamente fingiendo. Párrafo 22. En Efesios, aquí veremos qué es el sello de Dios. Efesios, el primer capítulo, el versículo 12, el 13. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuánto tiempo? Ahora, hermano arminiano, yo solo quiero pellizcarte un poco los dedos del pie. Pero disculpe eso, ¿ven? ¿Cuánto tiempo? Hasta el día de su redención.
no de una reunión a otra, de un avivamiento hasta ser llevados con todo viento de doctrina, de pilar a poste, sino un hombre, una vez lleno con el Espíritu Santo, tiene una promesa de vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. ¡Amén! El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, abro paréntesis, en tiempo presente, cierro paréntesis, vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Trate de borrar eso. 23. San Juan 5:24. La palabra de Jesucristo inspirada. Juan, entre comillas, cuando usted cree, cierro comillas. Y usted no puede creer a menos que Dios le llame primero y luego le es revelado a usted por medio del Espíritu Santo en su corazón diciendo, entre comillas, cambia. Entonces usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Ahí lo tienen, no siendo fluctuante con todo. Si usted es fluctuante de esta manera y de esa manera, un metodista una semana y un bautista la siguiente semana y un presbiteriano la siguiente semana y usted anda corriendo de misión en misión, yo tengo una cosa que decir. Usted todavía no está estable. O dice, hermano Branham, pero mire, yo tengo un montón de... Yo no puedo evitarlo, hermano. Yo tengo que quedarme con la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Arriba el día de hoy. Y mañana se habrá ido descarriándose al día siguiente, regresando al día siguiente y por todo el trayecto apostando y todo. Porque si usted ama el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Amén. Párrafo 24. Es tiempo de que Pentecostés se enderece entonces. ¿No lo creen? Vean qué tan mundanos se han vuelto. Tan mundanos igual que el resto de ellos. La vieja generación ha muerto. Y los niños vienen a juguetear alrededor y a poner todo en teologías y todo lo demás. Y toman el modelo de los demás al punto que las personas actúan igual al resto del mundo. Ustedes son un pueblo separado cuando vienen a Dios, real sacerdocio, nación santa, alabando a Dios, los frutos de los labios, alabando su nombre. Amén. Eso es correcto. Para terminar, párrafo 25. El sello. El sello es una obra terminada. Dios ha completado su obra en esa persona. Amén. ¿Y el sello del diablo? Es una obra terminada. El diablo se ha apoderado de él. Dios no pudo hacer nada con él. Él tocó a la puerta de su corazón. Él no prestó atención. Así que él siguió alejándose. Dios no quiere que ninguno perezca. Es paciente. Él envió a otro predicador del evangelio. Mostró señales y maravillas y así sucesivamente. El Espíritu Santo dijo, es mejor que lo escuches. Él alejó su rostro por última vez. Entonces, su dueño tapa su oído espiritual. Se vuelve impetuoso, infatuado. Bueno, yo tuve un grado de doctorado, un PhD o un LLD. Entonces, ¿por qué tengo yo que escuchar a esa gente loca? Nosotros vamos a entrar en eso en unos minutos y se darán cuenta que es lo mismo que sucedió en los días primitivos. Sí, así es. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Gracias. Continúa con la lectura, hermana Erika, párrafo 26 al 32. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Puedo continuar con el mensaje del el sello del Cristo. El año 55, 03, 12, párrafo 26.
Yo pertenezco a la mejor iglesia de la ciudad. Me paro con la mejor clase de la ciudad. Yo tengo esto. Yo soy tal y tal. ¿Quién es usted de todos modos? 6 pies de tierra. Amén. Eso es todo. Todos estamos hechos de la misma manera. Amén. Cubren con un traje de $100 un cuerpo que vale 84 centavos y actúa como si usted fuera alguien. Eso es correcto. La investigación química muestra que un hombre que pesa 150 libras vale 84 centavos. Una mujer menos que eso. Por supuesto, ahora eso no es una broma. Esa es la verdad. Y usted se pondrá un traje de $100 o un gran abrigo de piel y caminará por la calle con la nariz levantada porque usted pertenece a la iglesia tal y tal. Es tiempo de que usted golpee de nuevo la senda del aserrín hacia el altar. Se corrija con Dios antes de que Satanás lo selle fuera del reino. Amén. Esa es la verdad. Ustedes saben que es la verdad. Incluso su conciencia les dice que es la verdad, a menos que haya cruzado la línea de separación. Si usted cruzó la línea de separación, usted ha sido entregado a una mente del diablo, un espejismo, para creer una mentira y ser condenado por eso, pensando que está correcto. Párrafo 27. Recuerde que Esaú pensó que estaba bien. Él era un hermano gemelo de Jacob. Jacob era un pequeño engañador de un sentido de la palabra. Pero una cosa que él sí tenía, él tenía recompensa a la primogenitura. Él tenía toda su alma en el centro de eso. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. No es tanto si usted puede imaginar esto o tener el mejor lugar en la ciudad o la iglesia más grande y así sucesivamente. Ponga su mente en el centro de ello, la primogenitura. Amén. Oh, vaya, me siento religioso. Vean, yo creo que hoy algunas personas dicen, bueno, ahora, hermana Branja, espere un minuto. Ahora, yo también soy pentecostal y yo he gritado y he hablado en lenguas y esas cosas. Ese es un don de Dios, entre paréntesis. Eso es correcto. No un. Párrafo 28. Mire, mi primo me dio este traje, pero eso no me hizo un Branja. Eso fue un regalo. Yo nací un Branja. Este es un regalo de un Branja. ¿Amén? ¿Qué pasa si mi nombre es Jones y recibiera un regalo de un Branja? Eso no me haría un Branja. Usted tiene que nacer un cristiano por el Espíritu Santo, no por alguna demostración. Entre paréntesis, aleluya, sellado. Una obra terminada de Dios en el reino. ¿Amén? Yo sé que me pongo ruidoso, pero si ustedes se sintieran como yo me sentí, ustedes también se pondrían ruidosos. Noten, cualquier cosa sin emoción está muerta. Si su religión no tiene un poco de emoción en ella, será mejor que la entierre. Muy bien, eso es correcto. Párrafo 29. Dios sellando, terminando su obra. El Espíritu Santo, Dios, antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser hijo e hijas de Dios. Terminó el programa, puso todo en orden, hizo el llamado. Luego él tocó la puerta de su corazón. Usted le prestó atención, vino a él, envió al predicador, predicó el evangelio, le dio a usted entendimiento. Usted lo aceptó a él como su salvador personal. Y vino y dijo, Señor, ahora ponme a tu servicio. Efesios 4:30. Y el Espíritu Santo de la promesa bajó y terminó la obra. Entonces él lo selló a usted hasta el día de su redención, sellado en el reino de Dios. Todo está terminado, la puerta está cerrada y usted está adentro con Cristo. El Espíritu Santo lo ha sellado a usted allí y usted se ha ido a su destino eterno. Amén. Extranjeros del mundo, peregrinos y extranjeros, confesando que usted no sabe nada ni le importa nada del mundo. Usted tiene una alternativa. Ese es el destino para encontrarse con el Señor Jesús en paz. Amén. Eso es ciertamente es la verdad. Párrafo 30. Mire, el Calvario. Cuando esa célula de sangre estaba alojada, Dios mismo bajó, construyendo alrededor de sí mismo
una célula de sangre en el vientre de María. Esa célula de sangre desarrolló otra célula, una célula en una célula, y nació el Hijo de Dios nacido de la Virgen. Dios estaba dentro de él, el Espíritu. Luego en el Calvario, él se convirtió en un sacrificio de sangre y una lanza cruel embalsamó su cuerpo y rompió esa célula de sangre. Salió la vida, brotó de la vida, agua, sangre y espíritu. Y ahora ese hombre que viene a Jesucristo hoy y viene a través de la sangre, entra en la célula de sangre en compañerismo por el Espíritu Santo. Se convierte en par de Dios, tiene la vida de Dios en él. Se convierte en el hijo e hija de Dios. Es tan imposible que ese hombre se pierda, como lo es que Dios mismo se pierda. Párrafo 31. Porque yo les daré vida eterna. Eterno proviene de la palabra griega zoe, la propia vida de Dios. La vida de Dios está en el individuo y usted es sellado con eso hasta el día de la redención. Ese es el sello de Dios. Y cuando usted lo hace, usted llega a ser como Cristo. Usted ama a los que le odian. Usted tiene un único propósito, hacer la voluntad del Padre. Traer a todos los hermanos, poner sus brazos alrededor de sus enemigos y amarlos. Y la grande obra del Espíritu Santo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y párrafo 32. ¿Ve lo que quiero decir? Aquí en su jaula de, oh, gloria a Dios, nosotros lo superamos a ellos, aleluya. Mire hacia allá, el viejo gallinero, ellos no tienen nada hoy. Déjeme decirle, nuestra escuela dominical es más grande que una de ellos. Nosotros hemos hecho esto, aquello y lo otro. Gloria a Dios, miren a todas nuestras clases llegando en Cadillac. Miren lo que tiene allá los viejos Ford del modelo T. Puede que estén mucho mejor que ustedes. No se gocen en la injusticia, más gozados de la verdad. Amén. Oh, vaya, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. En bondad, mansedumbre, paciencia. Ese es el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos del 33 al 37. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el mensaje El Sello de Cristo, predicado el 12 de marzo de 1955. Párrafo 33. Nosotros lo ponemos sobre otras cosas, debido a que usted puede imponer las manos sobre los enfermos y ellos sanan. Ellos dicen, bueno, hermano, él realmente lo tiene. Debido a que alguien puede hablar en lenguas y alguien da la interpretación. Hermano, él lo tiene. Sí, señor. Yo sé que lo escuché hablar en lenguas. Yo sé que él lo tiene. Lo he visto sanar a los enfermos. Él vio una visión. Él tuvo una revelación. Oh, prédica. Usted nunca escuchó a un hombre predicar de esa manera. Ninguna de esas cosas es señal de que usted lo tenga. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si tuviese el don de profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia de la Biblia, y todo, nada soy. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día, bajo esta misma teología en fe, y dirán, bueno ahora, ¿no hemos echado fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre yo he predicado, profetizado, yo he hecho muchas obras poderosas. Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, ni siquiera os conozco. Párrafo 34. ¿Lo ve usted? Dios es el juez eterno, ya sea que usted tenga el Espíritu Santo o no. Nadie puede juzgarlo a usted, solamente Dios. Pero tenemos un letrero que dice, por sus frutos los conoceréis. No por su afiliación a la iglesia, sino por sus frutos los conoceréis. En ninguna parte de la Biblia dice que la afiliación con la iglesia es una señal.
En ninguna parte de la Biblia dice que gritar es una señal. En ninguna parte de la Biblia dice que hablar en lengua es una señal. En ninguna parte de la Biblia dice que sanar a los enfermos es una señal. La señal del creyente son los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo no son visiones. No es sanar a los enfermos. No es hablar en lenguas. No es gritar. Los frutos del Espíritu Santo son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Amén. Ese es el sello de Dios. Amén. Eso puede sonar un poco tosco, pero vamos a regresar al Antiguo Testamento por unos minutos. Eso es correcto. Tráigalo al Nuevo y descubra si eso no es simplemente correcto. Esa es la verdad, hermano. Si usted regresa al camino correcto y empieza desde allí, Dios sacudirá a esta nación con un avivamiento. Así que tiene que regresar a Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador, no en la iglesia, en la que ha de venir. Párrafo 35. Es el sello de Dios. En Ezequiel capítulo 9, entre paréntesis, ustedes que tienen sus papeles, anótenlo. Ezequiel el profeta fue llevado en una visión muchos años antes de, unos 50 o 60 años antes de la venida. No quiero decir eso. Quiero decir unos 500 años antes de la venida. Y luego, cuando él lo hizo, él fue llevado en una visión y él vio cosas que no estaba bien. Hombres sentados de espalda al altar, y así sucesivamente. Y él lo llevó a la ciudad, a una puerta más alta, y observen ahora. Él dijo, y él me mostró la ciudad, y la iniquidad, y todo lo que estaba sucediendo en la ciudad de Jerusalén. Fíjese ahora, él designó una ciudad, un lugar, y él dijo en la ciudad de Jerusalén, donde esto estaba sucediendo, y luego él vio a seis hombres que venían con instrumentos para destruir en sus manos. Escuche, cuando el hombre rechaza la misericordia, solo queda una cosa, y eso es juicio. Dios es amoroso. Él no quiere que ninguno perezca, pero si usted perece, usted se lo hace a sí mismo. Usted lo hace por libre albedrío. Usted lo hace por deseo. Dios no quiere que usted lo haga, pero usted lo hace de todos modos. Usted pelea para entrar a eso. Párrafo 36. Observen. Entonces, cuando él vio a seis hombres que venían con instrumentos para destruir, aquí venía el hombre del altar vestido completamente de blanco, que tenía a su cintura el tintero de escribano, entre paréntesis, versículo 3. Y noten, antes de que los hombres pudieran pasar y masacrar en la ciudad, él dijo, pasad primero, la misericordia de Dios primero antes del juicio. Estoy seguro de que eso es lo que América está escuchando ahora. La misericordia de Dios presentada a la gente antes del juicio. Entonces, cuando vio a este hombre salir con un tintero de escribano en su cintura, él dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Por otro lado, antes de la gran destrucción del año 96 después de Cristo, cuando Tito sitió las murallas de Jerusalén, la ciudad, el Espíritu Santo salió primero. El hombre vestido de lino con el tintero, un lápiz en su cintura, para poner una marca sobre los hombres que gimen y claman por la abominación que se hizo en la ciudad. Dios lo predice para que se aseguren de estar listo.
Párrafo 37. Quiero preguntarles algo. Quiero preguntarles algo. Si ese mismo ángel viniera a la ciudad, el cual era el Espíritu Santo vestido de lino, así como es su pureza, si ese ángel viniera a la ciudad esta noche y pasara por las iglesias pentecostales, ¿en qué parte del mundo entraría hombres que gimen y claman y ruegan toda la noche en oración por la abominación que se hace en la ciudad? ¿A quién marcaría a él? Nos vamos a dar cuenta muy pronto quién tiene el Espíritu Santo viniendo y clamando. Pues nos volvemos tan atrevidos, tan indiferentes. Hacemos una pequeña oración, tal vez, cuando nos levantamos. Y Dios bendíceme y a María y a Marta y a todo el resto de la familia. El resto que haga lo mejor que pueda. Y hombres y mujeres en la calle, pecando. Ustedes saben que eso es verdad. No hay más carga por los perdidos. Solo los dejan ir de todos modos, siempre y cuando nosotros podamos hacer un poco de proselitismo y ayudar a nuestra causa, arreglar nuestra denominación para que puedan ser la más grande y conseguir que vengan más personas a la iglesia. Entonces estamos satisfechos. Hermano, ese es un buen aceite de rimicio, chapada la antigua, pero los voy a arreglar. Eso es correcto. Amén. Yo espero que lo capten. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Tamar, párrafo 38 al 40. Hermana Tamar. Hermanos y hermanas, continuamos con el mensaje. Con el sello del Cristo, del párrafo 38. Solo para que mi organización me convertiré en el presbítero principal el año que entra y tal vez seré un hombre de distrito o algo así. Eso es todo lo que le importa al predicador. Ahora vamos, predicador, vamos a llevarlo con ellos. Eso es correcto. Oh, vaya, sacando plumas de sombrero y cosas por el estilo, cuando deberíamos de estar de rodillas clamando por los pecados y la abominación. Y la desgracia que se hace en la ciudad. Parece que no nos preocupamos por los perdidos. Amén, amén. Eso es correcto. Ustedes saben que esa es la verdad. No nos preocupamos por los perdidos. Solo para que nuestra iglesia lo logre, para que podamos tener la congregación más grande del domingo. Todos se quedan en casa el domingo por la noche y ven la televisión. Hoy estuve en una de las iglesias más grandes de la ciudad. Uno de los miembros dijo, nosotros tuvimos 3,000 personas aquí el domingo por la mañana. El domingo por la noche no tenemos ni la mitad de eso. Todos ellos vienen a la iglesia para cumplir con su religión y regresar a la casa. Miran la televisión, dan un pequeño paseo por el campo. Es una desgracia. Eso muestra que falta algo en el corazón. Amén. Cuando yo era un instalador de líneas para la empresa de servicios públicos, un día fui a una habitación para cobrar la factura de la luz eléctrica. Una mujercita vino a la puerta con ropa suficiente que se podía acomodar en una caja de aspirinas. Y ella estaba bailando en el piso. Y un tipo con un pequeño viejo violín estaba en la radio y ella bailaba por el piso. Dijo, ¿Qué si quería? Y le dije, la factura de la luz eléctrica. Ella dijo, oh,
yo estaba a punto de llevarla. Entonces ella bailó de regreso por el piso y ese tipo comenzó a tocar una especie musiquita tonta como este viejo boje que uno ni siquiera puede comer un restaurante por causa de ello. Ese chillido limpió. Oh, vaya, no es de extrañar que el mundo esté contaminado. Toda su mente está en el sexo y en la inmundicia. Y las cosas impías, incluso los predicadores lo hacen. Amén. Es una desgracia. Las personas se llaman a sí mismas con el Espíritu Santo y tocando esas viejas desagradables melodías y cosas sucias. Hermano, ese es el sopilote dentro de usted, alimentándose de eso. Usted necesita el Espíritu Santo allí dentro, que se alimentará de la palabra de Dios. Amén. No estoy enojado con usted, pero hermano, tiene que saber la verdad. Amén. Esa es la razón por la que no pueden tener una reunión de oración. No tienen tiempo para eso. Solo están interesados en una cosa: mejorar la iglesia un poco mejor, enseñándole a su gente a vestir con mejor ropa, a conducir un mejor carro, a obtener un trabajo un poco mejor, a pagar más diezmos. Eso es todo, vivir en mansiones y todo lo demás. Oh, misericordia. Y los paganos se están muriendo, 140,000 por día, sin conocer a Jesucristo, jalando todo tipo de dinero para todos los demás. El pobre misionero en el campo sangrando su vida, muriéndose de hambre, pues ellos se levantarán en el día del juicio y los condenarán y los enviarán lejos. Su testimonio los condenará a ellos. Amén. Luego hablé sobre el sello del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermano, hermana. Continúa con la lectura, hermano Israel, párrafo 41 al 42. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. El sello del Cristo, del párrafo 41. Muy bien, allí lo tienen. Ella bailaba por el piso y se olvidó que yo estaba parado allí. Y ella se perdió tanto en esa canción. Es tan pequeña, una clase de vieja cancioncita. Y luego ella dijo... Oh, discúlpenme, ella dijo, simplemente me encantaba bailar y yo dije, ya veo que sí. Así que yo afirmé la lectura y seguí adelante. Unos minutos más tarde yo estaba bajando por un poste y el doctor Rowe, en una gran y hermosa iglesia de la ciudad, dijo, hola Billy. Yo dije, hola, señor Ron, ¿cómo está usted esta mañana? Muy bien, dijo Billy. ¿Cómo te está yendo allá en el tabernáculo? Dije, muy bien y perfecto, dijo. Y todavía teniendo una buena multitud, dije, sí, ajá. Yo escuché que tu congregación se consiste bastante bien. Yo dije, sí, por la gracia de Dios. Él dijo, ¿sabes lo que yo he hecho, Billy? Dijo, esta iglesia aquí tiene 5,000 miembros. Y dijo, algunos de ellos están en California, otros están en otras partes. Dijo, han estado desde hace 50 años. Algunos de ellos están muertos. Y todos, pero todavía siguen siendo miembros de la iglesia. Eso es simplemente hasta donde se llega.
Dijo, ¿sabe algo? Dijo, ¿sabe algo? Dijo, yo envié 1,000 tarjetas y le pedí a las personas si ellos podían comprometerse a ir a la reunión de oración de los miércoles por la noche, al menos durante 6 meses al año. Eso les permitirá venir un servicio, si otro o no, y si otro no, y venir durante 6 meses al año, y permitiría venir un servicio. Y dijo, ¿sabe usted cuántos respondieron? Yo dije, no sé. Dijo, 5. Y yo dije, ¿sabe qué? Yo le conté esta historia y yo dije que usted a esa muchachita, ¿ve usted a esa muchachita allá bailando por el piso casi sin ropa, gritando tari, tará, tarari, tarara? De esa manera, cuando ese chico, el viejo Clayton Mac Mitchell, estaba tocando en el violín, esa vieja cosa salvaje y lo que sea que fue, yo dije, ¿cree usted que ella sacó la radio y le lanzó un beso en la radio y dijo, adiós querido, te veré en un viejo zarzal, lo que haya sido allá esa noche? Yo dije, ¿cree usted que el señor Mac Mitchell tendría que obligarla a firmar una tarjeta para que ella vaya allá? Ella empeñaría la ropa que traía puesta para ir allá, ¿correcto? En su corazón, ella no podía vivir sin eso. Y yo dije, lleve usted a ese grupo de miembros de iglesia tibios al altar y déjenos que oren profundamente hasta que el Espíritu Santo incendie su alma. No habrá tarjetas que afirmar. Dios está en el corazón de ellos. Dios va a la iglesia el alma a adorar. Amén. Bueno, usted dice, ese era el metodista, el bautista, ese también es el pentecostal. Amén, es correcto. Ahí lo tienen. Pones una señal a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones al respecto de ellos. No se acerquen y ellos eran muy religiosos, pero no te acerques a ellos, solo déjalos en paz. Ellos no están enterados y no estaban enterados en mi obra. Yo no estoy interesado en ellos. Ahora, Dios le dio su oportunidad y ellos no la escucharon. Solo sigue adelante. Entonces, cuando eso se cumplió, entonces cuando el ángel regresó y dijo, tomo a todos los que gemían y claman con cargas por los pecados de la ciudad. Y él dijo, muy bien, ahora ángeles, ustedes con sus instrumentos de destrucción avancen y destruyen absolutamente todo. Y eso se cumplió. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Hermana Israel, continúa con la lectura. Hermana Beatriz, en los párrafos 43 al 48. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, el sello del Cristo, predicado el 12 de mayo de 1955, párrafo 43. En el día cuando Jesucristo fue crucificado, que envió, él dijo, si ustedes blasfeman contra mí, ustedes serán perdonados. Pero cuando blasfeman contra el Espíritu Santo, eso nunca será perdonado. Porque la gente no estaba sellada, la obra de Dios aún no había terminado. El sacrificio no había sido hecho, Jesús no había sido crucificado, el Espíritu Santo no había venido.
Pero en el día de Pentecostés, cuando vino del cielo un estruendo como un viento recio, y aquellos judíos que habían estado gimiendo y clamando por la abominación que se hacía en la ciudad, estaban en el aposento alto todos unánimes juntos. No estaban diciendo: mi iglesia es mejor que la tuya y yo pertenezco a esto aquí, y nuestra iglesia tiene las mejores personas. Todos ellos estaban en un lugar cooperando en el avivamiento y todos unánimes juntos, porque ellos tenían la promesa de algo. Dios juntó a su pueblo y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Salieron de inmediato a la calle, no hablando un idioma desconocido. Ahora, Dios hizo un predicador de cada uno de ellos. Cuando ellos salieron, predicaron en un idioma en el que cada hombre escuchaba todo lo que él decía. Eso es correcto. Y cuando ellos salieron allí predicando en cada dialecto, Dios tuvo que hacerlo. Ese era el único día en que él podía hacerlo. Vosotros saldréis. El evangelio comenzará a salir de Jerusalén. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y salió de Jerusalén a los judíos, luego a los samaritanos y luego a los gentiles. Era la única manera en que Dios podía hacerlo. No un montón de confusión, no. Fue muy diferente de Babilonia. Babilonia, ellos no podían entenderse el uno al otro, pero aquí él enderezó Babilonia para que ellos pudieran entenderse el uno al otro. Yo creo que hoy es el momento cuando Dios debe enderezar, cuando los hombres deberían dejar que Dios enderece los corazones donde ellos pueden entenderse los unos a otros. Amén, amén. Dios ten misericordia. Párrafo 44. Oh amigos, yo les amo. Pero vean, nosotros tenemos que regresar a la palabra. Eso es correcto. Usted dice: hermano Branham, ¿no cree usted en hablar? Seguro que yo creo en hablar en lenguas, pero usted debe ponerlo en un lugar. Yo creo en la sanidad divina. Ciertamente, usted tiene que ponerlo en su lugar. Yo creo en gritar, ciertamente, póngalo en su lugar. Todo va en su lugar, eso es correcto. Pero nosotros lo sacamos del lugar. Amén, esa es la bastante fuerte, pero solo escudriñelo. Y fíjense una vez y vea si eso no está correcto. Párrafo 45. Note. Cuando el Espíritu Santo vino, Dios selló a esas personas en el reino de Dios. Y esos judíos se pararon allí y se rieron de ellos. Se burlaron de ellos y dijeron: esos hombres están borrachos con mosto. Ellos salieron de allí con el corazón aliviado. Todo temor se había ido de ellos. Sus corazones estaban en fuego, ardiendo con el amor de Dios, saliendo y predicando. Incluso ellos no podían hablar su idioma y Dios estaba hablando a través de ellos con la gente, diciéndoles acerca de la resurrección de Jesucristo. Dios mismo hablando sobre él comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo les estaba dando el lenguaje de las personas que los estaban escuchando. Les estaban predicando el Evangelio. Párrafo 46. En el día de Pentecostés, cuando las lenguas fueron confundidas en Babilonia,
Él nos trajo de vuelta a un compañerismo en Pentecostés. Amén. Lo que el diablo hizo en Babilonia, dispersando a la hermandad, Dios juntó a la hermandad en Pentecostés. El Espíritu Santo mismo hablando a través de la gente, a la gente, y nuevamente, mientras ellos se maravillaban, decían, bueno, ¿qué saben ustedes de eso? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas. ¿Qué saben ustedes sobre eso? Y algunos de ellos dijeron, ja, 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 nosotros escuchamos eso en la plaza de Persín hoy, todavía Babilonia. Ellos dijeron, pues, todos ellos están ebrios con mosto. Hermano, tenga cuidado con lo que usted ha hecho allí. Dios le hizo un llamado y ellos lo rehusaron y lo rechazaron. Párrafo 47. Pablo llegó predicando Pedro, Santiago, Juan y todos ellos predicando el Evangelio, el bautismo del Espíritu Santo, las obras consumadas de Dios, el sello del Dios viviente. El ángel había ya marcado a cada judío que lo recibiría y que clamara, y que clamaba. Miren a Pablo, decir, yo no les he acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y predicado, y como nada y nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Miren eso. Lo que nosotros necesitamos hoy es que haya más hombres arrodillados. No algunos de esos profesionales, no alguna de estas profesiones de ojos secos, sino un muy buen nacimiento del Espíritu Santo. ¿Qué creen que pensarían John Smith esta noche? Si pudiera resucitar y ver nuestras iglesias bautistas en las condiciones en que se encuentra, John Smith oró toda la noche y clamó hasta que sus ojos estaban hinchados por la mañana y su esposa tenía que llevarlo a la mesa para comer su desayuno. Clamando, yo me pregunto, ¿dónde podemos marcar a un predicador bautista haciendo eso esta noche? ¿Qué de Alexander Campbell? ¿Qué de John Wesley? A ustedes los metodistas. Ahora, ustedes pentecostales, ¿qué de la calle Azusa? ¿Qué hay del comienzo cuando usted regresó allá y todo era unánimes juntos y en un lugar y usted oró hasta que Dios lo colocó a usted bajo el poder del Espíritu Santo? Usted ni siquiera podía tener un libro de himnos. Usted dijo que eso sería demasiado molestia. ¿Qué diría hoy de la calle Azusa al verla a usted levantarse aquí con una cara pintada y arreglada y corriendo de un lugar a otro, haciendo proselitismo? Eso sería una desgracia para esos santos. Amén. Yo sé que es un poco duro, pero hermano, es la verdad. Amén. Párrafo 48. Ahora, eso fue cuando los judíos recibieron el Espíritu Santo y esas personas que tuvieron la oportunidad de escucharlo, Dios estaba hablando a través de los predicadores bajo inspiración, predicándoles el evangelio a ellos, incluso cuando ellos ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. Ellos les estaban predicando el evangelio a esos judíos y esos lo rechazaron. Dios predicó el evangelio a través de la edad por aproximadamente del año 33 al 96 después de Cristo.
y todavía los judíos seguían rechazándolo. Dios se volvió hacia los gentiles y luego la misericordia del ángel. El ángel de misericordia dejó a todos esos judíos y se fue y se dirigió a la iglesia gentil. Pablo dijo: he aquí, nosotros nos volveremos a los gentiles. Ellos lo escucharán. Y se fueron a predicarle a los gentiles. Luego, cuando el gran momento llegó, todo el gran concilio de iglesias se unió y entró en la ciudad. Y Tito sitió la ciudad. Y durante años él los mantuvo allí, 2 o 3 años, hasta que se murieron de hambre y hervían a sus propios hijos y se los comían. Y luego ellos lo mataron cuando enterraron, hasta que no tuvieron piedad de nada. Para cumplir lo que Ezequiel dijo, totalmente destruida, la sangre corrió, la ciudad fue quemada y no quedó piedra sobre piedra, porque Dios envió la obra terminada desde el Calvario. Y la gente se hizo oídos sordos a eso, y el diablo les oró la oreja, y todavía están de esa manera hoy. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, voy a continuar con los párrafos del 49 al 54 del mensaje El Sello del Cristo. Párrafo 49. Ustedes dicen, eso es. Ustedes dicen, eso es ahora. ¿Qué de los gentiles? Pasemos aquí a Apocalipsis capítulo 7 y veremos dónde se profetizó a los gentiles para este día. Observe, el capítulo 7 de Apocalipsis, la profecía dada para la iglesia gentil. Después de que esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Vi también a otros ángeles que subían de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles: detened el viento hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, 4,000 de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Dan, Gad, 12,000. Tribus de Asher, de Aser, 12,000. Tribus de Salomón, 12,000. Abro paréntesis. Y doce tribus de Israel. Y 12 veces 12 son 144,000. Todos los hijos de Israel. Cierro paréntesis. Párrafo 50. Noten. Usted dice, hermano Branham, ¿qué es ese sello? Ayer por la noche alguien. Ahora, para usted, hermano, que dijo en la radio que el sello sería un tatuaje en la cabeza, el sello de Dios sería un tatuaje en su cabeza. ¿Cuál fue el sello de Dios en primer lugar? El sello de Dios fue el bautismo del Espíritu Santo. No una marca en su cabeza, sino una marca en su corazón. Amén. No es una cierta marca. La apostasía misma lo sella. Sus propias obras prueban lo que usted es. Por su fruto lo conoceréis. Si ellos son los que niegan a Cristo, que rechazan a Cristo, ellos son sellados en apostasía por el diablo. Y ellos son temerosos de Dios, que aman a Dios, cristianos nacidos de nuevo. Ellos están sellados con el Espíritu Santo para el destino eterno. Amén. Hermano, a mí me encanta esto. Esto es bueno para mí. Amén. Eso me ha mantenido todos estos años.
Me encanta esta noche. Solo desearía tener el doble de tamaño que tengo ahora. Así podría tener una doble porción de ello. Amén. Es vida para mí. Párrafo 51. Oh, vea esto ahora. Y él dijo, ahora, los ángeles estaban parados en los cuatro ángulos de la tierra, sosteniendo los cuatro vientos. ¿Qué significa los vientos en la Biblia? ¿Cualquiera de ustedes, intérpretes de la Biblia que están aquí? Los vientos significan guerras y rumores de guerra, problemas. ¿Cuándo fue que todo el mundo entró a la guerra? Una vez desde entonces, una vez todo el mundo estuvo en guerra. Y eso fue la Primera Guerra Mundial, cuando todas las naciones estuvieron marchando juntas. Y vea lo que él dijo sobre este tiempo de guerra mundial. Todos los ángeles salieron, los ángeles destructores, para destruir el mundo en una guerra. ¿Lo comprenden? Los ángeles de Dios, con instrumentos de destrucción, saliendo para destruir el mundo. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Detened los cuatro vientos, entre paréntesis. Detened la guerra mundial hasta esta destrucción global. Detenerla, cierra paréntesis, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. El gentil nunca fue un siervo. El judío es un siervo. Y Juan los reconoció a todos. 144,000 de los judíos. Párrafo 52. Vea, Dios yendo más allá ahora, diciendo, detened estas guerras aquí. No permitan la destrucción total, la aniquilación total. Venga hasta que hayamos sellado a 144,000 judíos. Entonces, en ese momento, todos, vean lo que sucedió. Todo el mundo estaba yendo a la guerra y de repente se detuvo. Yo he leído el declive de la Primera Guerra Mundial. Nadie sabe hoy por qué se detuvo. Ningún hombre dio ninguna orden para que se detuviera. Pero se detuvo el 11 de noviembre. ¿Es correcto eso? El undécimo mes del año, la undécima hora del día, undécimo minuto después de las 11. ¿Qué fue eso? Para que la gente de la hora undécima pudiera entrar. Él dijo, algunos entraron a la primera hora del día y recibieron un denario. Y así, para el trayecto, y la gente de la hora undécima recibió el mismo denario que obtuvieron los de la primera hora del día, la gente de la hora undécima. Y a lo largo de este tiempo, yo quiero que noten, Juan reconoció a cada judío. Él conocía su rango militar. Él conocía sus nombres por tribus. Juan diciendo, judío, dijo, todos estos son los hijos de Israel. Después de esto, entre paréntesis, el versículo 9, cierra paréntesis. Después de esto, miren, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. No quedaba tiempo ellos cuando ellos fueron marcados. Párrafo 53. Israel, los judíos están listos para ser sellados en este momento. Están sentados en Jerusalén, justo allá, esperando a que alguien venga y les pruebe que Jesús es el Cristo. Eso es correcto. Usted no puede enseñarle. No puede enseñarles una especie de teología de ojos secos a ellos. Los judíos buscan señales y ellos tienen que encontrar un ministerio con señales obrando o ellos no lo creerán. La iglesia de Estocolmo les envió 1,000,000 de Biblia. Ellos se voltearon y comenzaron a leer y dijeron, si este Jesús de Nazaret es el Mesías, veámosles hacer la señal del profeta y nosotros le creeremos a él, esperando la hora. Y hermano, cuando los judíos reciban el evangelio, los días de los gentiles se habrán acabado.
Dios regresará a los judíos, tan cierto como estoy aquí parado. Párrafo 54 y último, hermano. Ahora, noten esto. Si usted lo desea por un minuto, noten. Cuando estas personas aparecieron y después de esto, abre paréntesis, no hay ningún tiempo determinado. Cierra paréntesis. Después de esto, he aquí una gran multitud que ningún hombre podía contar de todas las naciones. Tribus, lenguas, estaban ante el Cordero vestido con túnica blanca en palmas en sus manos y clamando a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor, los 24 ancianos, y se postraron para adorar a Dios, diciendo, la bendición, la sabiduría, la gloria, el poder, la fortaleza, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continúa con la lectura, hermana Edith, párrafo 55 al 60. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el sello de Cristo, predicado el 12 de marzo de 1955, párrafo 55. Si esa no es una reunión del Espíritu Santo chapada a la antigua, yo nunca he visto una en mi vida, correcto. ¿Quiénes son esa gran multitud? Entre el tiempo en que los judíos fueron sellados, viéndolos anticipadamente, Juan los vio, pero entre este tiempo, entre paréntesis, no se estableció el tiempo en el que ellos fueron sellados. El Espíritu Santo comenzó a caer hace 50 años aquí en la calle Azusa y se dispersó por todas partes el mundo con las antiguas bendiciones apostólicas de Dios sobre ellos. Y de ahí provienen esos santos de túnica blanca, de ese gran avivamiento que recorrió el país no hace mucho tiempo. Y ahora nosotros nos hemos vuelto tibios y acabados, y Dios se va a volver a los judíos. Eso es tan cierto como que yo estoy parado en esta plataforma. La gente ha rechazado el Espíritu Santo. Ellos están riendo, burlándose de eso, y las personas siguen igual, fingiendo tenerlo. Y la iglesia ha seguido el patrón según las iglesias mundanas. Ellos salen. Solían vestirse diferente. Hoy en día, déjeme decirle, uno casi no puede hacer que la gente venga al altar. Solía ser que la gente venía a la iglesia. Bueno, yo no tengo. Párrafo 56. Aquí no hace mucho tiempo, una muchachita iba a cantar en un coro para mí. Y ella dijo que ella no iría porque no podía conseguir una de esas manicuras rizadas para su cabello. Y que ella tenía que cantar en un coro. Y yo escuché eso, dije, ahora yo no podría cantar, aunque quisiera. Eso es correcto, hermano. Yo soy un predicador chapado a la antigua que cree esto, que un hombre tiene que ser probado antes de caminar detrás de mi púlpito. ¿Usted trae a alguno de estos tipos de aquí afuera que están tocando la guitarra en algún bar esta noche y mañana por la noche vienen al altar y la noche siguiente están predicando el Evangelio? Eso es una desgracia para el Espíritu Santo. Amén. Juan dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros necesitamos más predicadores bautistas como Juan, que pondrán la línea de separación del Evangelio, dejar que las astillas caigan donde sea que sea. Amén. Tenemos a Hollywood dentro de la iglesia y se necesita sacudirlo fuera de allí por el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes saben que esa es la verdad. La iglesia del Espíritu Santo, vistiéndose, actuando, pues ha llegado a un punto donde es horrible. Llaman a predicadores a la plataforma. Ellos van al altar a orar y ellos no pueden hacerlo. Ellos llevan sus ropas tan hechas a la medida y con pliegues en sus trajes, pagando $150 por un traje. Ellos ni siquiera pueden inclinarse. Amén. Ustedes saben que esa es la verdad.
Párrafo 57. Y las mujeres allí afuera, con sus uñas pintadas, un abrigo de $50 envuelto alrededor de ellas y un vestido de $100. Usted no puede arrodillarse. Usted ni siquiera tendría hijos. Practicando la planificación familiar y cargando algún perrito fino mocoso, llamándolo por algún nombre, dándole el amor de un bebé. Después se hacen llamar la iglesia del Espíritu Santo. Necesitan sentir vergüenza de ustedes mismos y arrepentirse. Amén. Esa es la verdad. Lo que necesitamos esta noche es que este grupo de personas personificando el Espíritu Santo, este grupo de personas personificando la iglesia pentecostal, deberían humillarse por la senda de Acerrín y lamentarse hasta que Dios baje y les dé el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Eso es lo que necesitamos esta noche. Dios les bendiga. Imitadores pentecostales, el altar está abierto. La senda de Acerrín está listo. Entre corchetes, en reuniones, en carpas, el suelo era cubierto de Acerrín y la gente caminaba y se arrodillaba en él. Amén. Si usted quiere un avivamiento, comience en su propia alma. Amén. Es una vergüenza personificar, actuar como el resto de las iglesias. Salieron en pos de Babilonia, con el viejo asociado, con el medio primo con el que usted anda. Amén. Dios les bendiga, amigos. Ustedes saben qué es la verdad. Párrafo 58. Ellos me dijeron que yo predico 2 horas. Yo lo hice de nuevo esta noche. Déjenme decirle algo, hermano. Esa es la verdad. Usted está marcando dentro o marcando fuera. Si usted tiene un poco de espíritu en usted esta noche, que sabe que está errado. Aquí está la vieja senda de Acerrín y la banca de lamentación aquí abajo para que usted se quede aquí y gima y clame bajo los dolores de parto hasta que Dios baje y lo llene con el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Usted dice, usted está emocionado, dice. ¿Cómo sabe usted sobre la calle Azusa? Usted no tiene ni 50 años. ¿Por qué está hablando sobre la calle Azusa? Yo sé que yo no sé mucho, pero yo conozco a alguien que lo sabe todo y él puede decirme, aleluya. Esa es la razón por la que sé que la iglesia pentecostal necesita un avivamiento del Espíritu Santo, no un montón de, y un montón de música, con un montón de payasos pintados. Usted necesita salir de su caparazón de tortuga encadenada y venir al altar y arrepentirse, como lo hace el resto de los pecadores. Amén. Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. Oh Dios. Párrafo 59. Yo sé que ustedes piensan que no estoy en mis cabales, pero no es así. ¿A cuánto le gustaría tener una experiencia como esa? Levanten su mano. Todos los que están aquí que les gustaría tener una experiencia, este altar está abierto. Están invitados a venir aquí y arrodillarse conmigo. Y predicadores, prepárense ustedes mismos y sacúdanse el almidón. Vengan aquí y arrodillémonos alrededor. Dios les bendiga. Tengamos un avivamiento. Cuando todo se ha dicho, vamos. Todo aquel que quiera venga y tome de las fuentes del agua de vida del Señor gratuitamente. Aleluya. Predicadores, vengan para acá y arrodíllense alrededor de este altar como deben hacerlo los predicadores. Amén. Vamos lo que buscan. Yo les invito en el nombre de Jesucristo y reto su fe. Si usted quiere ver un verdadero avivamiento, venga y empiece en su propia alma. Amén y amén. Vengan todos ustedes que están oprimidos por el pecado. Hay misericordia con el Señor y seguramente Él les dará gracia al confiar en su palabra. Esa es la manera. Olvídese de ese viejo vestido y ese viejo par de pantalones. Usted debería traer un vestido de algodón y yo como predicador debería traer overoles. Eso es correcto. Amén. Párrafo 60. Abrace camino. Golpee esa senda de Acerrín. Amén. Oh, aleluya. Alabado sea Dios por siempre. Muera a sí mismo. Aleluya. Vamos, predicadores. Colóquense por aquí. Aleluya. Vamos, hermanos. Todo aquel que quiera que venga y beba de la fuente de los ríos de la vida. No se queden allí. Levántense. Quédense allí mismo hasta que Dios envíe un avivamiento en su alma.
Oh Dios, ten misericordia, Padre. Permite que tu Espíritu Santo descienda, Dios del cielo. Desciende, Señor Jesús, y bendice a este pueblo. Y dales el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Ten misericordia, Señor. Señor Dios, yo oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu de Dios caiga. Oh Dios, el Dios viviente, baja y la gente. Y oh, que el poder de la resurrección del Señor Jesucristo que caiga en medio de este pueblo y el Espíritu Santo tome posesión de cada corazón, Señor. Y es descender el fuego en medio de la gente hasta que Jesucristo sea formado en el corazón de cada creyente. Oh Dios eterno, el autor de la vida, el dador de toda buena dádiva, envía sobre este pueblo tus bendiciones, Señor, y deja que el poder de Dios los traiga. Aleluya, aleluya. Concédelo, Señor Jesús. Oh Dios, ven. Oh Dios misericordioso, ven, Jesús, ahora, Señor. Envía las bendiciones. Envía el Espíritu Santo, Señor Jesús, sobre este tu pueblo, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano. Perdón. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje El Sello de Cristo. Continuamos con el mensaje Compañerismo por Redención, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 3 de abril de 1955, con el hermano William Mario Branham. Continúa con la lectura de este nuevo mensaje, hermano José, párrafo el 1 al 4. Amén, amén, hermanos, Dios le bendiga. Grandioso mensaje el anterior, y vamos a continuar con un nuevo mensaje, Compañerismo por Redención, predicado el día 3 de abril del año 1955. Párrafo 1. Buenos días, amigos. Contento de estar aquí otra vez en esta mañana, también en el servicio del Señor y un poquito cansado, como estaba diciendo. No fue, creí que yo tenía la influencia también, pero solo estaba fatigado por el exceso de trabajo. Yo tuve 5 semanas sin parar y como que se miraba, como que bajó mi resistencia. Sin embargo, no me impidió ponerme obeso. Sencillamente me estoy poniendo más obeso cada vez. Pero la mayor parte de mi última reunión fue más o menos solo predicar, ¿ven ustedes? Y así que eso lo hace. Bueno, tuvimos bastantes servicios de sanidad, pero la mayor parte fue en el servicio de predicación. Verdaderamente estamos agradecidos por este privilegio de estar hoy aquí para servir al Señor, de estar en el tabernáculo, para estar aquí otra vez con el hermano Neville. Tuve una presentación maravillosa y lo hace a uno sentirse mejor si uno estaba sintiéndose mal. Párrafo 2. Eso lo haría a uno sentirse bien. Entre paréntesis, ¿no es así? Solo el saber que la gente lo quiere a uno. Ahora, ¿no les gusta a ustedes que alguien los quiera? Entre corchete dice la congregación, dice amén. A mí, sí. Una noche yo iba saliendo aquí del tabernáculo. Ahora, yo espero que ellos todavía no estén grabando sobre esto, pero yo iba saliendo aquí del tabernáculo. Hace unos cuantos años. Y una señora me encontró allá atrás. Ella dijo, hermano Bill. Ella dijo, ese verdaderamente fue un buen mensaje en esta noche. Y yo dije, gracias, hermana. Me hizo sentir bien. Ustedes saben. Salí por la puerta y un hombre parado allí dijo, ¿sabe qué? Yo no soportaría eso. Yo dije, ¿qué? Dijo, yo no quiero que nadie se jacte a mí o diga algo. Yo dije, solo hay una diferencia entre usted y yo. Es que yo estoy diciendo la verdad. ¿Ve usted? Correcto, verdaderamente hace a cualquiera. Si usted procura, alguien le dice a usted lo aprecia los esfuerzos que usted lo hace. Lo hace sentirse a uno mucho mejor al respecto. ¿No es así? Entre corchetes, dice la congregación, dice amén. Párrafo 3. Ahora, hoy me gustaría hacer este anuncio, si el hermano Neville y la congregación, y si al Señor le agrada, que yo he procurado como por 7 u 8 años, yo lo he logrado 2 veces. Me gustaría tener un servicio regular de sanidad el próximo domingo por la mañana.
Si pudiéramos solo un servicio regular de sanidad, y lo hemos intentado varias veces, y lo logramos aquí. Una noche tuvimos uno, y el Señor fue tan bueno con nosotros. Él permitió. Los periódicos lo publicaron, y había una jovencita aquí en una silla de ruedas. Había estado aquí por mucho tiempo. El único caso de silla de ruedas que teníamos en la iglesia, creo yo. Y ella había estado algo mal en ella, y ella había ignorado algo, un llamado del Señor. Y se lo dijo a ella, 17 años. Algo que ella había estado en esta silla de ruedas. Y aquí mismo, cuando ellos empujaron su silla de ruedas aquí y la sentaron, ella se levantó y salió caminando de la iglesia. Normal, una mujer completamente sana. Había un hombre acostado aquí en la plataforma, como lo dijo el periódico, y solo una sombra de hombre. Y el Señor lo sanó. Él no había caminado en no sé por cuánto tiempo. Él se levantó y salió caminando. Luego, una noche allá en la escuela secundaria, lo teníamos allá y el Espíritu Santo vino y tuvimos un servicio regular de sanidad. Y así que ellos, creo yo que hay algunos de ellos aquí, creo que la hermana Rock, creo que esa fue la noche de su sanidad, si no estoy equivocado. Ella estaba allí y muchas cosas han acontecido durante ese tiempo, desde esos servicios de sanidad. Párrafo 4, por último. Ahora, hemos intentado en dos o tres ocasiones diferentes de tenerlo. No es muy frecuente, siendo este mi hogar. Cualquiera sabe lo que la Escritura dice acerca de estar en su ciudad natal y entre su gente y demás. Es algo raro, sencillamente no funciona como debería funcionar. ¿Ven ustedes? Entre corchetes, el hermano Wheeler ajusta el micrófono del púlpito. Cierra corchetes. Estoy haciendo algo mal, hermano Wheeler. Entre corchetes, el hermano Wheeler dice, no, está bien. Cierra corchetes. Estoy bien. Sí, solo lo bajaré de volumen para que se oiga mejor. Muy bien. Ahora, cuando en estos servicios, ahora, si el Señor, ¿a cuántos les gustaría ver un verdadero servicio de sanidad aquí en el tabernáculo? Miren, nada más. Eso, orarán por eso. Entre corchetes, la congregación dice amén. Ahora, yo tenía a Leo y a Gene. Ellos estaban aquí en alguna parte. Yo les iba a dar a ellos algunas tarjetas en esta mañana. Y luego yo pensé, bueno, yo pudiera ir allá y repartir las tarjetas de oración y hacer una fila de oración. Y luego me cansé mucho. Y bueno, yo pensé que sería mejor venir aquí y hablar un ratito hoy y luego empezar. El próximo domingo en la mañana como a las... Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Continúa con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 5 al 7. Amén, hermanos. Dios les bendiga. El mensaje, compañerismo por redención, predicado el 3 de abril del año 55. Párrafo 5. ¿Hay servicio de amanecer? Entre corchetes, el hermano Billy le dice sí. Un servicio de amanecer que empieza a las 5, a las 6, creo yo, o algo así. ¿No es así? De las 5. ¿A qué hora amanece? A las 6. A las 6. Muy bien, debería ser de las 5 a las 6, entonces. Eso sería una hora de adoración, ¿ven? Ahora, no les va a dañar a ustedes levantarse así de temprano. ¡Qué cosa! Ahora, los católicos se levantan cada mañana, los domingos, en la mañana, a esa hora, y van a la iglesia. Y los protestantes deberían estar dispuestos a hacerlo una vez al año. ¿No creen ustedes? Es de amanecer. Ahora, no es. Yo solo voy a hablar unos cuantos momentos y luego vamos. Es un servicio de adoración. Luego, rápido, vayan a casa y desayúnense. Yo no lo haré. Quizás yo me quede en la iglesia. Luego, si es la voluntad del Señor. Ahora, el hermano Neville lo anunciará en su programa el próximo sábado, si va a hacer de esa manera. Estará en el programa el próximo sábado en la mañana, entre 9 y 9:30. Creo que está correcto. ¿No es así, hermano?
entre corchetes, el hermano Neville dice amén. En la HLRP radiodifusora en New Albany. Luego, pueda que pongamos una porcioncita en el periódico también de Jeffersonville, en el periódico de New Albany, lo cual muchos de ustedes vienen de esas secciones. Saldrá la próxima semana en el periódico del viernes o sábado. Y luego nos gustaría reunirnos aquí. Y luego, después de eso, yo les diré a los hermanos que vengan y les repartan las tarjetas de oración a ustedes a las 9, exactamente a las 9. Y eso hará que todo esté quieto para las 9:30. Y luego yo saldré del cuarto y comenzaremos y tendremos el servicio del domingo en la mañana, el servicio del amanecer de Pascua de ellos, un sermón regular y luego empezaremos una línea de oración. Y entonces se decidirá esta semana o no. Tienen algunas personas aquí que son candidatos para el bautismo de agua. Y la Pascua, creo yo, es uno de los tiempos más maravillosos para bautizar. Y lo tendremos en la Pascua. O inmediatamente después del servicio de sanidad. O quizás esa noche. Un servicio bautismal. Y será un día ocupado el próximo domingo. Así que estén en oración. Párrafo 6. Y estamos muy agradecidos con el Señor. Solo un pequeño reporte en estos momentos respecto a las reuniones. Oí a un hermano decir que todos ustedes estaban orando. Yo verdaderamente dependo en eso, hermanos. Cuando yo veo ocasiones presentarse muy contrarias, entonces yo solo pienso, bueno, en alguna parte hay alguien que está orando, ¿ven? Y eso me alienta entonces para subir y continuar. Yo tuve el mejor servicio de sanidad que alguna vez he tenido en el continente de Norteamérica y fue en este último servicio. El hermano Gene y Leo estaban allí en esa ocasión. Los hermanos estaban aquí. Fue en la reserva de los indios apaches. Ellos me dieron un día de descanso y lo tomé. Yo fui a la reserva india y tuve la reunión más grande que alguna vez haya tenido, o la mejor. Y una cosita que me impresionó grandemente, venía pasando por la línea de oración, y los hermanos estaban allá afuera, y se habían llevado mi cámara, y sus cámaras estaban tomando las fotografías que podían. Y me imagino que había habido 35 o más visiones allí, y uno le hablaba a la gente, solo que ellos no podían. Ellos no podían respondernos porque no pueden hablar y no pueden. Y la interpretación, ellos no tienen un lenguaje escrito y es algo difícil. Ellos no tienen oraciones gramaticales completas, los apaches. Y ellos solo empiezan, es todo. Y solo es un grupo de palabras y es algo difícil hacerlos entender. Algunos de ellos no pueden entender inglés. Párrafo 7. La primera visión que recuerdo era la de una señora con su bebé. Y el bebé estaba ciego y le dijo a ella cuál era el problema. Glaucoma, lo cual es muy conocido entre los indios. Mejor dicho, hay mucho de eso entre los indios. Y cuando la señora entró en la fila, su bebito fue sanado. Luego venían, la primera cosa que vino, creo que eran como 4 o 5 mudos, personas sordomudas. El Señor sanó a cada una de ellas. Y luego, ellos son de lo más sencillo, no tratan de explicar nada. Ellos sencillamente lo creen y luego uno tiene que instruirlos bien en el Señor. ¿Ven? ¿Ven ustedes? No en ellos mismos, porque eso no funciona. Pero tiene que ser en el Señor. Y cuando ellos realmente lo ven, es como un montón de niños que solo se les dice que vaya a hacer algo. Y ellos lo hacen. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios.
Hermano José, nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Antes de que nos olvidemos, vamos a dejar saltados los párrafos anteriores del mensaje anterior, mis hermanos, hermanos, si me permiten, unos dos minutitos. Empezamos con el párrafo 11 de El sello del Cristo, predicado el día 12 de abril del año 1955. Anoche, mientras yo hablaba sobre la marcación de la bestia o el sello de la bestia, lo llamaríamos así porque es llamado el sello de Dios. Y nos dimos cuenta que el sello de la bestia es el sello, representa un trabajo terminado, porque cualquier cosa que se termina se sella. El vagón, cuando está cargado, perfectamente cargado, el inspector tiene que pasar primero la carga de madera o lo que sea que esté en el vagón. Luego el inspector viene y lo revisa. Y se han puesto el vagón en el riel lateral para cargarlo. El inspector sacude todo para ver si está bien, firme y estable. Y luego, cuando él ve que todo está estable, cierra la puerta y lo sella. Y está sellado hasta su destino. De esa manera nos hace el Espíritu Santo a nosotros. Viene y sacude algunas cosas que están sueltas en la iglesia, sueltas en el individuo, viviendo solo un poco imprudente las cosas que nosotros no debemos hacer y las cositas que están mal con nosotros. Dios llega y lo sacude. Primero, para ver si usted está sólido en la palabra, ver si usted es elegible como un hijo o un siervo de Dios para continuar. Después de que él descubre que todo está macizo, entonces la puerta se cierra y usted es sellado. Pasamos al párrafo 22. En Efesios, aquí veremos qué es el sello de Dios. Efesios, el primer capítulo, el versículo 12 al 13. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuánto tiempo? Ahora, hermano armeniano, yo solo quiero pellizcarle un poco los dedos del pie, pero disculpe eso. Ven, ¿cuánto tiempo? Hasta el día de su redención, no de una reunión a otra, de un avivamiento hasta ser llevados con todo viento de doctrina, de pilar o poste, sino un hombre, una vez lleno con el Espíritu Santo, tiene una promesa de vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, entre paréntesis, en tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Trate de borrar eso. Amén. Pasamos rápidamente al párrafo 22. Dios sellando, terminando su obra. El Espíritu Santo, Dios, antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser hijos e hijas de Dios. Terminó el programa, puso todo en orden, hizo el llamado. Luego Él tocó la puerta de su corazón. Usted le prestó atención, vino a Él. Envió al predicador, predicó el evangelio, le dijo, le dio a usted entendimiento. Usted lo aceptó a él como su salvador personal, vino y dijo, Señor, ahora ponme a tu servicio. Efesios 4:30. Y el Espíritu Santo de la promesa bajó y terminó la obra. Entonces, él lo selló a usted hasta el día de su redención, sellado en el reino de Dios. Todo está terminado. La puerta está cerrada y usted está adentro con Cristo. El Espíritu Santo lo ha sellado a usted y allí usted se ha ido a su destino eterno. Amén. Extranjeros del mundo, peregrinos y extranjeros confesando que usted no sabe nada ni le importa nada del mundo. Usted tiene una alternativa. Ese es su destino para encontrarse con el Señor Jesús en paz. Amén. Eso ciertamente es la verdad. Y por último, mis hermanos, disculpen. Ahora,
Eso fue cuando, párrafo 48. Ahora, eso fue cuando los judíos recibieron el Espíritu Santo y esas personas que tuvieron la oportunidad de escucharlo, Dios estaba hablando a través de los predicadores bajo inspiración, predicándoles el Evangelio a ellos, incluso cuando ellos ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. Ellos les estaban predicando el Evangelio a esos judíos y ellos lo rechazaron. Dios predicó el Evangelio a través de la edad por aproximadamente del año 33 al 96 después de Cristo, y todavía los judíos seguían rechazándolo. Dios se volvió hacia los gentiles y luego la misericordia del ángel. El ángel de misericordia dejó a todos esos judíos y se fue y se dirigió a la iglesia gentil. Pablo dijo, he aquí, nosotros no volveremos a los gentiles. Ellos lo escucharán. Repito, nosotros nos volveremos a los gentiles. Ellos lo escucharán. Y se fueron a predicarle a los gentiles. Luego, cuando el gran momento llegó, todo el gran concilio de iglesia se unió y entró en la ciudad. Y Tito sitió la ciudad. Y durante años él los mantuvo allí, 2 o 3 años, hasta que se murieron de hambre y hervían sus propios hijos y se las comían. Y luego ellos los mataron cuando entraron, hasta que no tuvieron piedad de nada para cumplir lo que Ezequiel dijo. Totalmente destruida. La sangre corrió, la ciudad fue quemada y no quedó piedra sobre piedra. Porque Dios envió la obra terminada desde el Calvario y la gente se hizo oídos sordos a eso y el diablo les horadó la oreja y todavía están de esa manera hoy. Por último, párrafo 52. Vea, Dios yendo más allá ahora, diciendo, detened estas guerras aquí, no permitan la destrucción total, la aniquilación total, vengan hasta que hayamos sellado a 144,000 judíos. Entonces, en ese momento, todos, vean lo que sucedió. Todo el mundo estaba yendo a la guerra y de repente se detuvo. Yo he leído el declive de la Primera Guerra Mundial. Nadie sabe hoy por qué se detuvo. Ningún hombre dio ninguna orden para que se detuviera. Pero se detuvo el 11 de noviembre. ¿Es correcto eso? El undécimo mes del año. La undécima hora del día. El undécimo minuto después de las 11. ¿Qué fue eso? Para que la gente de la hora undécima pudiera entrar. Él dijo, algunos entrarán a la primera hora del día y recibieron un denario. Y así por el trayecto. Y la gente de la hora undécima recibió el mismo denario que obtuvieron los de la primera hora del día. La gente de la hora undécima. Y a lo largo de ese tiempo, yo quiero que noten, Juan reconoció a cada judío. Él conocía su rango militar. Él conocía sus nombres por tribu. Juan, siendo judío, dijo, todos estos son los hijos de Israel. Después de esto, el versículo 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. No quedaba tiempo cuando ellos fueron marcados. Un precioso mensaje. Y más adelante, si podríamos volver a leer los párrafos 58, 59, ahí vamos a ver muchas cosas. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, qué precioso mensaje que tú nos has enviado, Señor. Aun cuando los misterios estaban abiertos ya cuando vino el séptimo ángel, pero para nosotros siempre ha estado oculto. Pero, oh Padre, por tu gracia, por tu misericordia, nos encontraste en el trayecto de la vida de cada uno de nosotros y nos pusiste a la orden tuya, oh Padre. Pero ya depende de nosotros, Señor. Sí, oh Padre. Muchas gracias por el gran privilegio y la grande oportunidad que tú nos estás dando, Señor. Apocalipsis 10:8 al 11 tiene que ser cumplido. Nuestro profeta que ya se fue, pero dejó el alimento espiritual, él fue diciendo, él vio en visión una novia que venía en la escena. Y también dijo, cuando ella conozca quién es, oh, será un ejército invencible, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor. Si hay un día más, el día de mañana estaremos nuevamente con más gozo, con mucha alegría, Señor, porque es vida, oh Padre amado.
los hermanos, hermanas y niños que han estado en la cena, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado de lecturar estos mensajes, Señor. Solamente te pedimos que tengas más misericordia, un poquito más, oh Padre, ayúdanos a entrar a la palabra, Señor, como fue allá en el tiempo de Noé, que ellos entraban al arca. Y ahora permite, Señor, esforzarnos, oh Padre, y entraremos en tu palabra, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Shalom. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Dios les bendiga, hermana Narcisa, hermana Edith. Dios les bendiga, hermana Reina. Dios me la bendiga. La reina, hermana Rosalia. Hermana Narcisa, Dios me la bendiga. A Claudia, hermana Esperanza. Hermana Esperanza, hermana Claudia. Criado por Dios, conquistó Jerusalén. Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes, que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salid de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entró el nicolaísmo,
cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Oh, después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, dieron de ser la novia a ser la iglesia. Oh, después de siete edades de la iglesia, Dios está será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor.